con reclamaciones y propuestas de mejora de la atención que reciben nuestros sitios. Los objetivos de esta plataforma son, pues, la comunicación a la sociedad civil regional, la mejora continua de la atención que reciben nuestros hijos en el sistema educativo y la vigilancia del cumplimiento de sus derechos legales durante la enseñanza, en especial la provisión de recursos como las becas de necesidades educativas especiales, imprescindibles para su desarrollo escolar. Las reivindicaciones concretas prioritarias serán objeto de planes de acción a desarrollar en cada momento por los miembros de la plataforma. En esta plataforma se basará el principio asambleario y todas las familias de niños con necesidades educativas especiales están invitadas a participar activamente, tanto en los diversos grupos de trabajo por áreas como en la junta de coordinación que decidirá las cuestiones del día a día de la plataforma. El espacio superior de la toma de decisiones, evidentemente, siempre será la asamblea. Esta plataforma contará asimismo con un coordinador y un portavoz elegidos democráticamente en asamblea. Sus funciones consistirán exclusivamente en exponer y desarrollar las reivindicaciones de las madres y padres que constituyen la plataforma en interlocución con las instituciones educativas y otras organizaciones. Él o la coordinadora y de cara a los medios de comunicación, él o la portavoz, queda abierta la posibilidad de revocación de estos nombramientos, si así se decide, en la mayoría cualificada en la Asamblea. Bueno, Sandra y Olga van a ir tomando nota de todo lo que es la Asamblea y el compañero Cecilio lo va a grabar todo en directo, porque nosotros no tenemos nada que esconder, así que llegue a todos los padres que no han podido venir y que todo el mundo esté al tanto de lo que se decide y lo que se habla aquí. Él solamente grabará aquí para que nadie se sienta, si nadie quiere que lo grabe, él se dedicará únicamente a grabar a lo que es la mesa y tal, y ya está. Y nada. Los puntos del día, que no los tengo. Bueno, primero la información, Dilo, los puntos del día. Información de grupos provisionales que se han organizado a partir de la reunión de la semana pasada del viernes, como bueno, los grupos que se hicieron y comunicaron las actuaciones que se han llevado a cabo desde entonces. A continuación hay un punto en el orden del día para que presentéis todas las propuestas que creéis convenientes. Se dio unas referencias, ¿no? Hay que tener un documento de constitución de la plataforma, una propuesta que tiene que salir ya de hoy en firme de grupos de trabajo, una propuesta concreta, un plan de acción sobre el asunto de las becas, que es, como ha dicho Miguel, la actuación prioritaria ahora, y una propuesta pues, de un portavoz o varios portavoces ante los medios de comunicación. ¿Quién va a moderar, como está haciendo hoy Miguel aquí de manera provisional, las asambleas? Una secretaría y bueno, otras propuestas de documentos o de propuestas a votar hoy aquí. A continuación votaremos las propuestas, se nos irá votando de una en una, se hacen todas las propuestas y luego bueno, pues se refrescan un poquito de cara a la votación y las votamos. A continuación, constituiremos los grupos de trabajo que se hayan acordado, que se hayan votado en el proceso de votación. Y ya pues, bueno, hay un rato también, un punto en el que pueden intervenir portavoces de las diferentes asociaciones a las que se les ha comunicado que podían asistir a esta asamblea y bueno, pues en ese momento pueden manifestarnos apoyo, sugerencias, etc. Y luego el último punto del día. De este orden del día, si es provisional, pero pues podemos incluir más puntos, es establecer la fecha y el lugar para la próxima reunión. Luego si preguntas y eso es todo. Entonces, bueno, pues si quieres empezar con el primero, informar un poco de la reunión del viernes, la primera reunión que se hizo en miembros de esta plataforma y bueno, que se ha hecho a cabo desde entonces. Bueno.
Bueno, desde el pasado viernes, desde la reunión, lo que hemos ido haciendo todas las personas que acudimos a esa reunión y hemos ido trabajando, la creación y mantenimiento de grupos de difusión por WhatsApp y lista de correo electrónico, una creación de páginas web, cuentas de Facebook, Twitter y su mantenimiento, la creación de documentos tipo para utilizar ante la administración educativa, la creación y mantenimiento de cuestionarios online y otros documentos para recogida de información, comunicación con distintas organizaciones para la búsqueda de voluntarios, creación, copia y pegada de carteles anunciadores de esta asamblea, compra de diversos materiales y gestiones en la delegación del gobierno. Eso es lo que hemos ido trabajando las personas que fuimos a la reunión del viernes y otras, bueno, difusión, le hemos dado todos hemos trabajado en eso. Y nada, ya podemos pasar a, ¿no? Uh-huh. A las propuestas. A la presentación de propuestas. Sí. Bueno, había una... Luego, bueno, él es vocal de San Pío, que es el que nos ha cedido el espacio. La primera propuesta, ¿cuál era? La que teníamos en el documento de la Constitución. El documento de Constitución de la plataforma, que bueno, todos los padres, madres y tutores legales de todos los niños con necesidades educativas especiales somos la plataforma. Ahora, evidentemente, bueno, ya los grupos de trabajo pues los vamos decidiendo y... que sean de toda la región, para que en todos los puntos de la región tengamos gente trabajando, porque la idea, que también hay que llevar la votación, pero una de las ideas es que las asambleas no sean siempre en Murcia capital, sino que se vayan siendo en diferentes puntos de la región, para que todo el mundo tenga la misma facilidad y el mismo acceso para ir a todas las asambleas. A ver, en la presentación de propuestas, pues ahora ha llegado, se pueden... Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Pero es para la ah, para... Vale, perdón. En la presentación de propuestas podemos hacer otras propuestas aparte de las que estaban en el orden del día. Vale, no sé si alguien quiere incluir alguna propuesta más que no esté aquí o algún punto en el orden del día, ¿no? Que eso sería lo primero que teníamos que haber hecho. Yo quiero proponer el cambio del nombre que no está puesto. Vale. De la plataforma. ¿Alguna propuesta más? Yo quiero proponer también para votación el cuestionario para ver un poco las necesidades entre de los padres que hay de cambiar cosas, ¿no? He elaborado un cuestionario y quería presentároslo para que aportéis ideas y veáis si se tiene que incluir alguna cosa más antes de enviarlo. ¿Alguna propuesta más? Yo creo que lo de la manifestación. Sí, vale, el punto de la manifestación. Bueno, hay varios padres y madres que están diciendo de actuar ya, de actuar lo antes posible y tal. Yo fui a la delegación del gobierno y pedí para hacer una manifestación el sábado 3 de noviembre. Mucha gente piensa que es muy tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacerla, por ejemplo, el próximo sábado, hay que pedirla de manera urgente. Al pedirla de manera urgente, si la pedimos el lunes, nos darían respuesta probablemente miércoles o jueves, y ya yo no sé si tendríamos el tiempo suficiente para dársele la máxima difusión. Lo que sí se puede pedir, por ejemplo, de aquí a ese sábado, es a lo mejor pedir concentraciones urgentes, de manera urgente, en lo que es la consejería. Eso sí se podría hacer durante este tiempo, y así vamos organizando la que sería la manifestación gorda para el sábado 3. De todas maneras, también el sábado 27 también hay muchas más manifestaciones y concentraciones en Murcia. Entonces, a lo mejor nos quedaríamos un poco cojos porque la intención es que venga la máxima gente posible. Entonces, yo había pedido eso y yo lo había pedido para el 3 de noviembre y ya, bueno, se vota si queremos hacerla ese día o no. Vale.
Yo pienso que sí que sería hacer la 3 de noviembre, como tú dices, con tiempo, hacerlo todo bien, que se pueda dar mucha discusión, pero sí que pienso que habría que hacer una concentración durante la semana en la consejería, esta semana. O sea, el plazo que ellos nos pidieron a nosotros fue hasta el 29, que hacían las 3 semanas, y antes del 29 sí que habría que volver a concentrarse en lo que es la vuelta de educación. Durante la semana, que es cuando están ellos allí, que es cuando les molesta, que le hacemos el follón. Vale. Pues nada, podemos ir. Si lo hacéis entre semana y es concentración, acordaros de que no podéis estar más de 20 personas. Vamos a ver. Eso hay que explicarlo. Vamos a ver. 20 personas es si no pides permiso. Pero pidiendo permiso podemos ir todas las que sí, nos tragan. Si os dan el permiso de urgencia, no, grupos de 20 personas. Y separando, no estéis, si hay más de 20 personas, no estéis todos juntos, sino os separáis por unos cuantos metros y entonces ya no pueden hacer nada. Bueno, pues esa es otra de las propuestas, las que tenemos hacer, pedir las concentraciones de urgencia para esta semana ya mismo y la manifestación gorda grande para el 3 de noviembre. Pues seguir el orden del día, hemos empezado con lo del documento de constitución. He puesto al final de la presentación de propuestas el tema de la manifestación, concentración. Entonces, si queréis, y viendo también que está llegando todavía gente y que es un tema ahora urgente, pues lo dejamos para el final de la presentación de propuestas y vamos siguiendo el orden para que seguir el orden del día. Entonces, documento de constitución, ¿hay alguien que quiera presentar un documento de constitución? Para que se vote, tenemos documentos de constitución. ¿No tenemos ningún documento de constitución? No. Bueno, hay uno por aquí. Bueno, aquí está la propuesta del grupo de trabajo. Es lo que se ha leído antes. Es lo que he leído yo al principio. Es que me he saltado mi propio orden de hacer las cosas. Primero tenía aquí el de... Bueno, pues como tenemos que votarlo y decía la presentación, ¿no? Es como si hubiéramos ya aceptado que la plataforma es así. Sí. Bueno, no, vamos a votarlo y lo si lo votamos, pues refrescalo, vuelve a leer. Lo vuelvo a leer para las personas que no han llegado. Bueno, pues eso. Plataforma Padres por la Inclusión Murcia, documento de constitución. La Plataforma Padres por la Inclusión Murcia se constituye como una herramienta abierta, útil, amplia, independiente, partidista, amable y participativa para las madres y padres de niños con necesidades educativas especiales de la región de Murcia. Para conectar a través de ella con la sociedad murciana, para dar a conocer nuestras dificultades, buscar apoyo y dirigirnos a la administración educativa con reclamaciones y propuestas de mejora de la atención que reciben nuestros hijos. Los objetivos de esta plataforma son, pues, la comunicación a la sociedad civil regional, la mejora continua de la atención que reciben nuestros hijos en el sistema educativo y la vigilancia del cumplimiento de sus derechos legales durante la enseñanza, en especial la provisión de recursos como las becas de necesidades educativas especiales imprescindibles para su desarrollo escolar. Las reivindicaciones concretas prioritarias serán objeto de planes de acción a desarrollar en cada momento por los miembros de la plataforma. Esta plataforma se basará en principios asamblearios y todas las familias de niños con necesidades educativas especiales están invitadas a participar activamente, tanto en los diversos grupos de trabajo por área como en la Junta de Coordinación que decidirá las cuestiones del día a día de la plataforma. El espacio superior de la toma de decisiones será la Asamblea. Esta plataforma contará asimismo con un coordinador y un portavoz elegidos democráticamente en la Asamblea. Sus funciones consistirán exclusivamente en exponer y desarrollar las reivindicaciones de las madres y padres que constituyen la plataforma en interlocución con las instituciones educativas y otras organizaciones. El coordinador de cara a los medios de comunicación y el... Padres que constituyen la plataforma en interlocución con las instituciones educativas y otras organizaciones será el coordinador y de cara a los medios de comunicación el portavoz. Queda abierta la posibilidad de revocación de estos nombramientos si así se decide por mayoría cualificada en la Asamblea. Este es el único que tenemos para proponer. Si nadie más tiene, pues votamos este. Si
Bueno, por cierto, lo del tema de votaciones, gracias a la compañera Rosa, hemos puesto el sí, por si no se ve desde atrás, sí con la papeleta verde y no con la papeleta morada. Entonces, ¿votamos al final todos? Ah, ¿votamos todos al final? Yo pienso que ir mejor una por una. ¿Una por una? Muy bien, pues votamos esta. Bueno, esto es... A ver, ¿quién no? Sí, sí, sí. Pero es al revés, digo. Cuéntenos no. ¿Quién no quiere que se apure? ¿Quién no quiere? Bueno. ¿No? No hay ningún no. ¿Y sí? Sí. Bueno, mayoría absoluta. No, ese no, ese no. A continuación vamos a hacer las propuestas de grupos de trabajo y junta de coordinación. Nosotros hemos traído una propuesta, no sé si alguien más tiene alguna propuesta para eso. Bueno, pues voy a leer la propuesta que tenemos. Los grupos de trabajo son el espacio básico de participación de las familias en el funcionamiento de su plataforma y su fuerza y vitalidad darán la medida de nuestra capacidad como colectivo. Todas las madres y padres de niños con necesidades educativas especiales podrán encontrar la mejor forma de aportar su conocimiento y experiencia participando en un grupo de trabajo. Cada grupo de trabajo tendrá la suficiente autonomía como para decidir su propia forma de funcionamiento, integrando la colaboración a distancia mediante grupos de WhatsApp o Telegram con las reuniones presenciales, si así se decide. Los grupos de trabajo se comprometen a orientarse según las reivindicaciones prioritarias de la plataforma en cada momento. A coordinarse con el resto de grupos y a rendir cuentas del trabajo realizado ante la Asamblea, nombrando para ello uno o más vocales. Constituimos, por tanto, los siguientes grupos de trabajo abiertos e invitamos a todas las madres y padres a incluirse en alguno de ellos. Grupo de trabajo de legal. Para efectuar un seguimiento vigilante a las decisiones administrativas de la Consejería de Educación que afecten al desarrollo educativo de nuestros hijos y proponer en su caso acciones legales encaminadas a restaurar, garantizar y ampliar el cumplimiento de nuestros derechos. Grupo de trabajo de extensión, para la organización de movilizaciones, actividades de concienciación, como charlas o jornadas de convivencia, reuniones propias de la plataforma, asambleas, etc. Grupos de trabajo de comunicación, para difundir nuestros mensajes y aumentar nuestra presencia en el debate público mediante la actividad en redes sociales, web, medios, cartelería y actividades de concienciación. La persona elegida para el puesto de portavoz se integrará necesariamente en este grupo de trabajo. Grupo de trabajo de investigación, para monitorizar la forma en que se desarrollan las necesidades educativas especiales en los sistemas educativos de otras regiones y países y desde las universidades, y proponer mejoras apoyando en su caso la implantación de nuevos programas de apoyo a nuestros hijos. Asimismo, constituimos la Junta de Coordinación también abierta con capacidad de decisión sobre todos aquellos asuntos del día a día que requieran respuesta resolutiva. Su funcionamiento será similar al de los grupos de trabajo, con la salvedad de que el coordinador electo pertenecerá a esta junta y ostentará voto de calidad ante la posibilidad de un empate en cualquier votación. ¿Votamos? ¿O hay alguna otra propuesta? Las familias tengan el micro. No sé si es razonable tener una persona o un grupo que aglutine todas las necesidades que las personas tengan para poder de alguna manera canalizar las mismas acciones. Entonces,
tenemos un grupo como de recepción. En el WhatsApp hay muchas madres que necesitan que les escuchen, que le tengan en cuenta su necesidad, y a lo mejor es la misma de muchas otras. Entonces es un grupo como de recepción, no sé cómo llamarlo, o no sé si se puede integrar dentro de algunos de estos. Yo creo que ese, se podría, dentro del trabajo de investigación, ¿no? Es como, aparte que ha aparecido ahí el nombre de universidades y tal, pero sí para monitorizar en la forma que se desarrollan las necesidades educativas en los sistemas educativos en otras regiones y tal, pero también en la nuestra. Yo creo que ahí podría entrar. De hecho, el cuestionario que vamos a proponer es suficientemente abierto, y todavía quiero abrirlo más para cosas que se me hayan podido escapar, para poder recoger todas esas necesidades que hemos estado volcando en los grupos estos días y en las reuniones y todo eso, pero para poder tenerlas sobre el papel y hacer una reflexión de todas y una priorización, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor en ese trabajo, a lo mejor el grupo de trabajo de investigación no es el más, pero no es lo más, el nombre más. Pero bueno, entendéis un poco este grupo a qué se refiere también. El grupo este de trabajo buscaría buscar argumentos científicos, argumentos legales, bueno, los legales en el grupo de legal, pero más bien argumentos científicos para ponerlos enfrente de la administración y poder defender con más autoridad, aparte de la legal, que se dedicaría a otro grupo, pero con más autoridad nuestros argumentos. Los problemas que tiene cada padre en particular, ¿no? Bueno, o sea, los problemas que grupos de padres, los problemas que más. Es que yo lo que he visto más o menos en el chat es que la mayoría tenemos problemas similares, ¿no? Puede ser, pero bueno, si dentro de este grupo hay una persona con un cuestionario, es una manera muy fácil de captar todas esas cosas, porque se deja una pregunta abierta que diga otros y ahí cada uno puede explicar su caso particular. Yo creo que sí que se puede integrar en esta área de investigación. Bueno, ¿lo votamos? ¿En contra? ¿A favor? Yo he perdido mi papel. Pues nada, pues mayoría absoluta. De acción ahora, de qué medida de actuación vamos a llevar a cabo para el tema de las becas, ¿no? Para las reclamaciones. Vale. Bueno, consentimiento explícito e información al grupo de padres. Me han comentado que realice una breve exposición sobre las medidas escritas tomadas por la plataforma. En principio, agradecer a los compañeros provisionales que se están encargando de organizar esta plataforma por tener mentalidad abierta ante la situación y tener en cuenta estas dos propuestas. ¿Quién hace la propuesta? Esta propuesta la hace Carlos Gisbert, que estuvo el viernes en la reunión, pero hoy no ha podido acudir, y esta es la propuesta que él pone. Pienso que la educación es una pieza fundamental para el desarrollo y crecimiento de la sociedad, auxiliando a las personas necesitadas en el mejoramiento de la calidad de la vida. Solo es un pensamiento, esto está muy lejos de la realidad. En Murcia nos encontramos en una situación de abandono total cuando tenemos un hijo con necesidades educativas especiales, y este año la situación ha explotado con los recortes en las becas de los niños que más lo necesitan. No hay profesores cualificados ni formados en temas específicos referentes a las necesidades educativas especiales de nuestros hijos. Las aulas no funcionan muy bien y no hay una integración, inclusión, como se quiera llamar. Esto nos duele a los padres. Cuando un alumno con necesidades educativas especiales molesta, los centros hacen todo lo posible para quitárselo de en medio. Y cuando pedimos explicaciones como padres, nos tachan de padres conflictivos y nos amenazan. Nunca nos escuchan, y cuando se supone que lo han hecho, manipulan el contexto de las preguntas o simplemente no responden. Ya no somos dos o tres padres desorganizados, creo que hemos pasado ese número. De aquí sale mi iniciativa para empezar a solicitar lo que pertenece a nuestros hijos
pero por escrito. Porque a un padre le pueden dar largas, pero a una plataforma de padres con niños en edad escolar y además con necesidades educativas especiales, no creo que se pueda atrever. Pienso que la pluma es la más poderosa, es más poderosa que la espada. Tienen que enterarse que a base de lucha contra este sistema de educación obsoleto en Murcia, hemos aprendido a defender a nuestros hijos con sus mismas armas. Individualmente no hacen caso, doy fe. Tienen el famoso silencio administrativo cuando saben que uno tiene razón. Pero si todos los padres expresamos por escrito lo que queremos, empezarán a ponerse nerviosos como lo están haciendo. Además, todas las solicitudes que presentemos, si no hay respuesta, nos valen como arma y escudo para realizar todos los actos y reivindicaciones que tengamos que realizar para defender a nuestros hijos. La primera solicitud no es ni más ni menos que un resumen de todo lo que hablé con los padres que asistieron a la primera reunión, sus incertidumbres y las oídas que tenían de la desinformación que Educación da sobre la PECA. Lo único que yo hice es dar forma a esas incertidumbres y solicitar nuestra PECA a los responsables pertinentes de Educación y además de la manera que Educación desea. La segunda solicitud es para comenzar a explicar a los padres que no lo saben cuáles son los derechos de nuestros hijos con necesidades educativas especiales y que educación se entere que las pediremos por todas. Por lo menos que trabajen en un principio si no hay contestación rápida. Todos tenemos que compartir información en beneficio de nuestros hijos con necesidades educativas especiales. Mi deber como padre es defender a mi hijo con necesidades educativas especiales. Tanto su madre como yo vamos a cumplir con nuestro deber lo mejor que podamos. En una de las ocasiones, un alto cargo de educación me dijo que por muchas reclamaciones que pusiera y llevara razón, no llegarían a nada y la educación no iba a cambiar. Esto ya está cambiando. Doy mi consentimiento de voto a los compañeros provisionales que están haciendo que esta plataforma sea una realidad por no poder asistir a la reunión. Atentamente, Carlos Gisbert Ramírez. Esta es la propuesta. Esto es lo que nos comentaba Carlos Gisbert, que es una de las personas que ha creado un montón de documentación para poder ir desarrollando esta asamblea. Sí. La propuesta del plan de acción. Sí, no, vamos a ver, él se refiere, eso es lo que dice Carlos, pero él también se refiere a que hay muchos profesores que les falta cualificación. Sí, pero hay muchos cualificados. Sí, hay muchos cualificados también, evidentemente. Claro, sin contratar. Sin contratar, ya. Bueno. Recortes, o sea, si aquí se ha demostrado que hay que gastar 1 millón de euros en cosas de inglés, como que los profesores de inglés de la región de Murcia no tienen. Vamos a dejar de... ¿Habías levantado la mano? ¿Y lo veis para allá? ¿Y tú qué estaba leído? ¿Con la beca qué es lo que se va a luchar con este escrito? ¿Cuál es? Ya, bueno, ya Daniel, yo me he perdido al final. ¿Qué clase de lucha es la que se va a hacer con la beca con este escrito? Bueno, esta es la propuesta que decía Carlos Gisbert. Es bonito, pero no dice... Ya. Sí, que vamos a hacer. Bueno, yo tengo una propuesta, que es la propuesta que estábamos hablando antes, que es lo de... La manifestación es... ¿Eh? No, estamos hablando. Como pregunta que aquí se va a hacer con la beca y tal, y yo digo que será la manifestación. Que como es una propuesta, pues yo estoy preguntando qué es la... En fin, cuál es... Sí. Yo digo que esta propuesta es la de presentar las reclamaciones por escrito. ¿Pues para que los padres presenten las reclamaciones por escrito y quede constante esas reclamaciones, porque si las hacen verbales no sirve? Vamos a intentar pedir turno de palabra, que yo he entregado el micrófono allí, pues me ha pedido la palabra. Pues lo que estaba diciendo la compañera ahora mismo, es decir, lo primero que se propuso y que se tenía que hacer inmediatamente es que todos los padres pusieran su reclamación por escrito. Se pasó
un modelo que es el que deberían de dar y se dijo exactamente dónde deberían de dar. Habría que asegurarse de que todos los padres han hecho eso o están en proceso. Es decir, lo más importante ahora es precisamente eso. El poner esas reclamaciones con respecto al tema de las becas y luego está la manifestación, concentración y todo ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que documentalmente ya tengamos, no solamente que se ponga esa reclamación, sino que todo el mundo se quede con su copia para poder tener documentalmente pruebas de que, en fin, de que estamos ya haciendo ese tipo de cosas. Sí, eso yo creo que ya está. Las becas se han ya asignado. Que vaya a reclamar, es reclamar que pedir los expedientes y las cosas de. No has pedido una cosa de una beca, ¿no? Todos hemos pedido becas, me imagino. Todos hemos pedido becas. Y la consejería, o como se llame, no ha contestado a vos. Por ejemplo, eso no está más. Tú dices, ¿qué vas a reclamar? Pero tú sabes si están ciegos. Sí, ahora se sabe. Lo que se ha reclamado ahora es lo que se ha dado el inspector, que nos lo den por escrito, o sea, nos den una copia de nuestra venta de lo que realmente van a mandar a Madrid. Tú la presentas y tú haces la sella. Vamos a ir por. Vamos a intentar respetar los turnos de palabra, por favor. Bueno, nosotros hablamos de que nuestra orientadora ya no ha dicho de palabra que el inspector se ha negado a firmar la beca. Eso ya nos da a que podamos presentar esa solicitud que se ha puesto. Esa solicitud quiere decir que nos den base de por qué no lo han hecho. Porque vamos a ver, los orientadores no han dicho que la beca sí que tenemos derecho a ponerla. Ellos no se niegan a firmarla, pero desde la discapacidad le han recomendado que nos digan que no, que los inspectores no la van a firmar. Sí, entonces, eso es la recomendación. Los orientadores no se niegan a por favor, con el turno. Una compañera tiene el turno de palabra a ella. Tengo el turno. La orientadora, cuando la mía, por ejemplo, cuando ella me ha dicho que no la podía firmar, yo he ido a la consejería y he hablado con mi inspector de zona. Y al yo decirle que había hablado con el inspector de zona y tal, venga, así te la firmo. Pero luego al director, al llevarla a la consejería, le ha dicho que el inspector no la firma. Tú sabes si están firmados. Espera, ¿cómo? Bueno, le toca a Olga. Sí, bueno, pues, con respecto al orden del día, ¿no? Hay una propuesta de cada actuación que en realidad son las actuaciones que se han emprendido, que han comenzado la semana pasada y parte de la anterior, que a raíz del documento que preparó Carlos, ¿no? Fue Carlos Gilberto que preparó el documento para la reclamación. Pues eso, todos los padres, entiendo que todos los padres que estemos en esa situación debemos hacer esa reclamación ante la consejería, ¿no? Y está ahí pendiente también, lo digo, por aprobar o no aprobar la propuesta de la nación que tenemos ahora, que es la presentación de documentación y ya, como se ha aprobado, los grupos de trabajo, una vez que se conforme, será el grupo de trabajo de extensión, que recuerdo que es para la organización de movilizaciones, actividades de concienciación, etc., el que se encargue de organizar el plan a partir de ahora, ¿no? No creo yo, vamos, que esto es así. Entonces, el cuestionario que va después, es que va todo un poco entrelazado, pero hay que ir quemando capítulos. El cuestionario, aparte de otras necesidades que también se contemplan al final, sobre todo va encaminado a recoger todas estas cosas que nos estaba hablando, lo que nos estás contando tú ahora, situaciones particulares, ¿no? Y ahí sí que quiero que si alguna se ha escapado en el cuestionario, se recoja. Para, con la información, cuando la tengamos toda volcada, pues podremos también, el grupo de extensión podrá empezar también a tomar más decisiones y siguientes medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues
para no liarnos con las ya concursadas individuales, yo votaría si este plan, el que tenemos hasta ahora, hasta que se constituya el grupo de extensión, es el correcto. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues es el momento ahora de expresarlo. Yo creo que no. Vale, ¿Va a seguir con la lista? Sí. Ah, venga. Vale. Como hay debate con esto, vale, antes de votar, como hay debate, pues antes de votar, yo creo que es correcto. Santi. Bueno, yo era mi caso particular, ¿no? Al hilo de la necesidad de solicitar expediente. En mi caso, por ejemplo, mi hijo recibe tratamiento en Atrapace, a mí me ha firmado en Atrapace el tratamiento que él necesita, sin que la orientadora me haya cumplimentado su parte. Es decir, yo no sé, mi beca se ha presentado. Por eso la necesidad. Yo realmente no quiero saber qué me dice el inspector, yo realmente quiero saber qué me dice la orientadora, que luego no hace. Porque ahí me dice una cosa de boca, pero luego ya presenta otra cosa y yo no veo. Hablamos de. Es que me ha dicho. Yo me hace lo que me han dicho. La propuesta que estamos debatiendo es precisamente eso. Lo que ha propuesto Carlos Gisbert es obtener toda la documentación por escrito de si no nos quieren dar la beca, de lo que están haciendo con la beca, de exactamente absolutamente todo. Claro. Finalmente, si tenemos el orientador, hará su compra, informará su compra, y con el orientador y lo tuyo, hará la competencia. Y luego habrá un técnico que será el que diga. Sí, pero ya todo eso lo lucharemos. La pregunta es si aceptamos esta propuesta para empezar a trabajar. Ya luego todo lo que venga después, ya hay que pelearlo. Cuando te dieron la beca, tendrás un tiempo para negar. Sí, pero todo eso ya es para. Bueno, le toca para aquel. Por el tema que está hablando, el tiempo para negar. En la mayoría de colegios no vemos lo que la orientadora pone. El procedimiento de la beca en el tema de rellenar la orientadora cambió el año pasado. Entonces ahora todas las becas, la orientadora rellena una de las hojas y pone las horas que ella cree que necesita el niño y las horas que se le imparten en el colegio. Con eso y nuestra documentación, que esa hoja normalmente no la solemos ver, si la orientadora quiere, nos dice qué hora le ha puesto, como son muchos casos, pero no la solemos ver, se envía, la llevan al ministerio, bueno, en el caso de mi colegio se inscriben a través de la sede electrónica. Y luego es el inspector el que certifica si él comparte esa opinión de que el niño sí necesita o no. En la mayoría de los casos, el inspector dice que no. Y que supuestamente con los baremos que están establecidos en las tablas es suficiente. Entonces, eso, en cuanto salen del colegio, la mayoría de padres ya sabemos si están aceptadas o no. En septiembre mismo lo sabemos. Yo en mi caso llevo 5 años sabiendo que está denegada desde septiembre. Y si no hacemos esta acción de poder solicitar nuestro expediente y poder pedirlo, en muchos casos no nos llega la carta de resolución hasta mayo y hasta junio, cuando ya prácticamente ha empezado el curso anterior. Cuando echas la reclamación por escrito, que tienes 30 días una vez que te llega el escrito de que te lo han dado o no te lo han dado, habían tardado incluso en julio de este año, me contestaron la reclamación de hace 2 años. O sea, me contestaron la reclamación de cuando mi hijo iba a educación infantil de 3 años y estaba en primaria. Y me la han contestado ahora. Entonces, si tienen que esperar los padres a que la administración le contesten al escrito de alegaciones, no organizamos nada hasta dentro de 3 años. La verdad que nosotros hemos visto a los grupos, porque tendría que haber un grupo de trabajo que sea ese. Que sea la comunicación con los AMPAs. ¿Qué son AMPAs? ¿Son AMPAs? AMPAs. Con los AMPAs y con los colegios. Y que se hable con los orientadores. Porque cuando tú registras la beca, ¿no? Y vas a seguirte, ¿no? Perdón un momento. Es que tu turno de palabra viene después. Entonces, para intentar llevar el orden. Bueno, yo lo que quería decir era únicamente que este debate. Sí, todos tenemos una causa personal, si nos ponemos todos a decirlo, no vamos a terminar nunca. Entonces, yo pediría que vayamos debatiendo lo que es esta propuesta únicamente, para poder seguir pasando la siguiente. No, yo lo único que digo es cosas que a mí me han funcionado. Y si es una propuesta,
no hablar en genérico de la Consejería de Educación como consejería, porque te pierdes en la Consejería de Educación, hay funcionarios con nombre y sellan con ese nombre. O sea, ellos, en los escritos que mandan a los padres con denegación, vienen nombre y apellido de la persona que deniega, el inspector en concreto. Lo que hace daño, y a mí me ha servido en la concejalía, poner el nombre del concejal que deniega. O sea, que la persona que deniega lo que yo estoy solicitando para mi hijo, porque con nombres y apellidos da más miedo, porque cuando te diriges a la Consejería de Educación como general, dicen, bueno, ahí, ¿quién ha sido el que ha firmado? Ahí es donde duele. O sea, hay que presentar escritos diciendo, esta persona ha ido contra, me ha denegado un derecho de mi hijo en particular, o sea, está yendo contra mi hijo. Eso sí da miedo y ahí sí recula. A mí, por ejemplo, me ha servido para que incluso frenen muchísimas cosas porque les da miedo que pongan nombres y apellidos. Di el nombre, digo. Claro, digo yo. No. Vamos a continuar. Antonio. Vamos a ponerlo todo. Es que hay que hacer una reclamación, ¿vale? Pero por todo el escucha a mí yo. Isabel Parra. Ya, pero vamos a ver. Si el orientador, el informe dice que el niño necesita horas fuera del colegio, ¿vale? El inspector, ahora vamos a tener unos dos, pero muchas. ¿Vale? Muchas veces el orientador ya te está diciendo, oye, mira, no lo pidas porque no te lo van a dar. Y tú dices, bueno, más vale, una, que me dé una, que no me dé ninguna. Muchos padres hacen. Yo veo bien que se haga una reclamación. Pero cuando nosotros registramos la beca, que registramos la beca en el colegio y pone el sello, esa beca está incompleta, porque no llevamos el informe, ¿no?, del orientador. ¿Te ves? Yo te estoy diciendo que hay que hacer un grupo de trabajo, que cuando vaya a acercarse, que tenga más contacto, porque en los colegios hay profesores que se implican más, orientadores, y orientadores que se implican menos. Entonces, si la asociación o la plataforma va y cuando comienza el curso de septiembre empieza a tocar al orientador, oye, mira, vamos en directo a la beca, no pasa este problema, hándolo bien hecho, pues imagino que ya el orientador tendrá un poco también de reclamo. Pero en cuanto a votarlo de esto, que yo lo veo bien, lo que sea reclamar, para reclamar. ¿Toñi? ¿Ya? ¿La paso al siguiente? Raquel. ¿Tú? No, yo estaba diciendo que este plan ya lo hemos hecho, ya hemos hecho el escrito, nos ha faltado el punto que has dicho tú, Antonio, de poner, porque no lo sabemos quién nos lo ha hecho, cuál es el siguiente plan de las becas. ¿Qué vamos a hacer después de hacer esto? ¿Qué? Claro, bueno, eso es lo que vamos a ir votando. Para eso estamos ahí adoptando ya. Sí, yo vuelvo a decir que el documento que se ha presentado para que con respecto al plan de las becas es una forma de rendir cuentas de lo que se ha hecho, porque son procesos que están inacabados y están. Entonces, repito de nuevo, votar este plan de acción, que es el que hay hasta ahora, y luego tenemos que darle definidad al grupo que vaya a trabajar en esto y serán los que desarrollen el plan de acción. Creo que es más operativo, que si nos queda parte de la mañana para eso, el grupo de trabajo este empieza a trabajar ya y pueda haber unos resultados de ese trabajo, ¿no? Pero que sea en ese momento en el que se establezca. Entonces, bueno, pues simplemente votaré esta propuesta que es la que hay y empezamos y dejamos el tiempo para empezar a trabajar en la propuesta que salga de aquí definitiva con ese trabajo. He de decir que en el cuestionario, a raíz de lo que has comentado, no sé cómo Antonio, he incluido en el cuestionario, es anónimo, aunque bueno, se puede poner el correo electrónico y tal, pero sí que he puesto que se ponga el nombre del orientador y del inspector que corresponde. Entonces, sí que vamos a identificar las problemáticas y quién es la responsabilidad de las problemáticas, ¿vale? Yo creo que eso es muy útil para empezar a trabajar
y ante la prensa y ante medios de comunicación empezar a decir problemas y nombres y apellidos. Y ya está. Yo creo que tenemos que ir a la votación, ¿no? Vale, si faltan tú y Laura por hablar, ¿votamos? Venga. ¿En contra de lo propuesto? Recuerda un poco el tema de la votación para las personas vale. que acaban de llegar. Sí. Era, no era la carta de Carlos, sí. Bueno, sí, el resumen. Bueno, el resumen es, la propuesta de Carlos Gisbert es, primero tener todo lo que es documentación por escrito, que todos los padres y madres de la región de Murcia vayan y por escrito pidan toda la documentación, tanto si se lo deniegan como si no, absolutamente todo lo tengan por escrito. Esa sería la primera forma de actuación y ya la segunda sería pues temas de concentraciones, manifestaciones, etcétera, ¿no? ¿Es más o menos ese resumen? La palabra se la lleva el viento. Claro, como la palabra hablada realmente te dicen algo y de hecho sabemos que en la Consejería de Educación de Murcia muchas veces, de hecho, ¿a cuántas personas de los que están aquí nos han dicho? Ah, pues eres el primero que viene aquí quejándose. Yo creo que nos lo han dicho a todos. A todos. Tiene que dar explicaciones, también nos lo dicen. Por eso. Entonces, básicamente esa es la propuesta. La propuesta de Carlos Gisbert son dos páginas, pero bueno, básicamente es eso. Pedir toda la documentación por escrito, tenerla todos por escrito. Y ya después los actos son las concentraciones y manifestaciones que vayamos organizando. Pero eso todavía no lleva nada. Entonces, ¿votamos? Sí. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Bien, y también abstenciones, a ver si alguno no quiere algo. ¿De qué? Abstenciones. Ah, bueno, abstenciones. ¿Abstenciones? Puede bajar la mano. Ya. Yo es que veo levantarse un montón de papeles verdes y ya no sé quién no levanta nada. ¿Abstenciones? No, pues mayoría absoluta, pues no hay ninguna abstención. A pesar que lo ponga. Sí, exacto. Tienes razón, Antonio. Yo tampoco soy un profesional de esto, entonces. Ya me he perdido, lo siento. Propuesta de portavoz a los medios de comunicación. La propuesta de portavoz o portavoces para la... Yo, por ejemplo, una de mis propuestas es que sean entre 4 o 5 personas y que el portavoz principal sea una mujer. ¿Por qué? Porque viendo aquí las caras hay muchas más mujeres que hombres y yo creo que debería de ser una mujer la portavoz principal. Hay personas que a lo mejor no están aquí y también yo, por ejemplo, hay dos en concreto que me gustaría que fueran portavoces, pero no ha podido asistir hoy, que uno es Carlos Gisbert y la otra es Rosa Alguaza y Carlos Gisbert son dos de las personas que no están aquí, pero que vinieron el viernes a la reunión y yo lo vi que, de hecho, Rosa, si no me equivoco, es maestra. Vamos a ver, que el portavoz principal sea una mujer pero que hayan 4 o 5 portavoces, que estos son los que hablarán con, si no me equivoco, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Son personas con facilidad de palabra, con un vocabulario apropiado, etcétera. Sí. Alguaza. Profesora de inglés. Yo tengo, aparte de ellos dos, pues tengo propuestas de personas que están aquí, como puede ser, por ejemplo, Olga. Ya, bueno, esas son mis propuestas personales. Olga, Carlos Gisbert, Rosa, bueno, son 4 o 5, lo que sean, yo tengo esas 3 personas. Claro, si se votan. ¿Propuestas? ¿Alguien se quiere presentar como portavoz para la...? ¿Nadie? No me lo creo. ¿Nadie se quiere presentar como portavoz? A lo mejor que no se me oye al final. ¿Alguien se presenta? Sí que se oye. ¿A quién? ¿Que la quieres proponer a ella? ¿Tienes mala obra eso? Sí, tienes mala obra.
¿Nombre y apellido? ¿Nombre y apellido? Inma Oliver. Inma Oliver. ¿Alguien más se quiere presentar? Una de las cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta los portavoces es la información que tengan. Entonces, el cuestión que dice la compañera es muy importante que llegue a todo el mundo. Yo, por ejemplo, no sabía que ni siquiera que estaba en circulación ese cuestionario. No está en circulación. ¿No está todavía? Ah, vale, de acuerdo. Entonces, es muy importante que los portavoces, cuando hablen... Vamos a subirlo ahora mismo, sí, para, poniendo que es provisional, no es un cuestionario, lo podemos completar, yo luego borraré todas las respuestas para cuando esté definitivo, que sea, pero que ahora mismo se puedan hacer... No lo subamos, ¿vale? Yo creo que voy a añadir... Pero yo me refiero a que quede plasmada precisamente la necesidad de todo el mundo, y que los portavoces transmitan ese mensaje exacto a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Quiero decir que los portavoces tienen que tener conocimiento de todos los casos, de la más mínima alegación que tenga que hacer cualquier padre. Es decir, tienen que estar muy informados para que nosotros o que todo el mundo, claro, se sienta representado en lo que están diciendo en boca. Yo lo he intentado, pero sí que voy a traer aquí porque he recogido un poco todo lo que me ha ido llegando. Ha habido días que no he podido seguir el grupo de WhatsApp y seguro que se me pasan cosas. He puesto muchos ejemplos que nos pueden inspirar a casos personales que no estén ahí recogidos, pero siempre hay una opción de otra para escribir en esa pregunta, opciones de respuesta. Y al final, pues también hay para contar casos particulares o añadir cosas que no estén reflejadas ahí, que uno tiene necesidad de que conste, ¿no? Y que se ha estado, pues, cosas que se han ido hablando aquí que no está ahí recogido, pero que hay que recogerlo. Por ejemplo, que no se me ha querido dar un documento por escrito. Yo ahí no, sobre eso no he puesto ninguna cuestión, pero yo creo que esas cosas hay que reflejarlas también para que luego a la hora de presentar todas las reclamaciones que hacemos, pues esa esté también ahí, ¿no? Tal persona, tal centro no me ha querido dar la documentación por escrito y entonces la tengo que pedir de forma oficial o lo que sea. Y al final voy a incluirlo ahora. Pues también voy a incluir la pregunta de si... consideras acto podéis hacer todas las propuestas que queráis y que si consideráis acto o no y si tenéis alguna propuesta de modificación, ¿vale? Digo, esta parte va a ser más que decirlo aquí, porque es que es muy difícil todo el cuestionario trasladarlo. Entonces, si por a través de los móviles podéis entrar, hacerlo, para el cuestionario online, saber si va bien, tenéis que hacerlo, a ver si tenéis opción de darle una respuesta, a varias, a tal, y hacer las propuestas también online. ¿Vale? Entonces haremos con todas vuestras propuestas un cuestionario definitivo. Con las propuestas que haya, o si también pues la mayoría lo ve bien, con alguna pequeña modificación, yo creo que ahí directamente se podría aprobar. No sé esto cómo hacerlo, la verdad. Yo tampoco. ¿Cómo sería mejor? ¿Os parece bien que sobre esa base de cuestionario se hagan propuestas, yo las recojo todas y se da por aprobado? No pasa nada por recogerlas todas, o sea, que se recogen tal cual todas las propuestas. Pues eso, voy a poner sí, votas que sí o que no, o sí con modificaciones, escriben las modificaciones y ya se daría eso por aprobado de manera online. ¿Vale? Dime. Yo creo que lo interesante sería que ese proceso. Espera que llegue. Yo pienso que ese formulario, ese cuestionario, lo interesante sería que siempre estuviera abierto, es decir, porque a lo largo de todo el proceso que vamos a iniciar, como va a ser muy largo, va a ser larguísimo, pues supongo que surgirán en todo momento nuevos problemas, nuevas necesidades. Quiero decir, hacemos eso, votamos el llevar esas propuestas y que los portavoces nos representen con todos los problemas, pero que sea un proceso que siempre esté abierto. Es decir, que no se quede solamente en las que se adjunten ahora. O sea, que en todo momento, a lo largo de todo este proceso, se pueda ir metiendo
fin, no, una problemática. Bueno, pues tenemos redes sociales, correo electrónico, todas las nuevas cosas que surjan, que no estén ahí reflejadas, pues por correo electrónico se escribe y... Pues eso me refiero, que es un... se añaden cosas, sí. Una herramienta que siempre está abierta a nuevas proposiciones. Claro, evidentemente todo... A lo largo del curso la consejería va siendo más de trozo, entonces hay que ir viéndolo todo. Una pregunta sobre el cuestionario. La forma de hacerlo va a ser, o sea, de difundirlo, va a ser la misma que el cuestionario que enviamos para los niños. El grupo de comunicación. Sí, lo digo por una cosa, porque por ejemplo el de los niños, para entrar te asociaba tu cuenta de Gmail. Entonces, si lo contestabas una vez, no te dejaba contestarlo más veces. Entonces, si lo contestamos una vez y luego nos surge cualquier otro problema y queremos ponerlo, si es igual, no nos va a dejar entrar dos veces al cuestionario. No es apto para lo que proponéis vosotras dos, cuestionario. O sea, para que... ¿Se puede dejar...? Sí. Se puede dejar en abierto... todo el tiempo que sea, pero no se puede contestar dos veces, aunque creo que puedo poner la opción de modificar respuesta. Sí, eso lo voy a hacer. Creo que puedo poner, sí que podría ser, pero de todas formas las nuevas cosas que vayan surgiendo se pueden recoger también de otra manera. Creo que esto es va a volcarse y se va a generar un documento inicial para que puedan empezar a trabajar los grupos. Van a surgir más cosas, ni siquiera ahora nos va a dar tiempo a lo mejor a valorar. Llego a mi casa y me doy cuenta de que hay algo, pero hay que empezar con algo, ¿no? Entonces, pues sí, por correo electrónico o tal, si queréis alguna sugerencia, pasado mañana, se me ha olvidado esto y creo que esta modificación es fundamental, pues los que han contestado ya no lo van a ver, pero los que contesten después sí lo van a ver. Y bueno, y tengo que mirar la opción de volver a modificar la respuesta en el cuestionario. Voy a cerrarlo para que lo podáis tener cuanto antes. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, para añadir, yo, por ejemplo, en mi colegio hay un niño de aula abierta, que lo han metido este año en el colegio, en Santiago del Mayor, y viene todos los días desde Alcantarilla. Una de las cosas que me parece un disparate total. Como que en Alcantarilla, que encima es otro municipio, no hayan centros donde pueda meter a tu hijo. Pero bueno. Puede ser que haya, pero están todos los ratios desbordados y todo. Como la consejería solo pone parches. No soluciona problemas. Un momento, Miguel, te he preguntado una cosa para todos los padres. He dejado una bolsa con galletas. ¿Alguno hay que no pueda comer galletas o rollos de naranja o lo que sea, por si acaso? Lo saben los monitores porque estaba preguntando. Vale, pues eso sí, pero por si acaso. Oye, sí, yo he traído esto para compartir. Yo se lo llevo, por eso que yo lo he traído al lado porque por si acaso. Pero hay alguien que... Sí, moderador. Vale. Hay que proponer para la siguiente asamblea un moderador. Que bueno, eso no sé si lo debería de proponer el equipo de trabajo. ¿Los portavoces, qué? Verdad, hay que votar los portavoces. No podemos pasar al siguiente sin votar los portavoces. ¿Alguien más se presenta como portavoz o tiene alguna propuesta para alguien que se pueda presentar portavoz? Tenemos cuatro. No sé si cuatro será suficiente. ¿Cuatro no eran? No, también metimos a Inma. Inma Oliva. Vale, yo también propongo a Sandra. También es Sandra, también es 5. Venga, pues Sandra, 5. Pues bueno, tenemos 5 portavoces. No sé, ¿lo vota alguien más o alguien que no quiera alguno? No sé, si lo votamos en bloque o lo votamos uno por uno, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿En bloque? Bueno, pues votamos. ¿Alguien en contra de tener estos, que las 5 personas que se han nombrado sean los portavoces? Lo que quiero decir es que si se vota una cosa, que después en el grupo no estén dando el follón, que esto, que lo otro, que lo otro. Ah, no, otro, bueno. El que no ha venido, si no ha votado. Claro, pero sí, sí. Ya, bueno. Pero ese, por eso, yo contra eso no puedo luchar. Pero que la gente sea un poco consciente. Ya. Que si no han podido venir por alguna circunstancia, que luego no den por culo, hablando claro. Bueno, pero. ¿Alguien en contra de estos 5 portavoces? No. ¿A favor? Sí. ¿Abstenciones? Mayoría absoluta. ¿Y abstención? Cero. Miguel, ¿abstenciones? ¿Quién no vota? Sí.
Sí, tiene. Sí, no, abstención. Yo no he dado. Ah, una abstención. Sí. Claro, es que he preguntado abstención si nadie levanta la mano. Digo, será abstención. Miguel me pregunta si se puede votar a través del canal. ¿A través de Periscope? No, no está votando. Claro. Es que si no. Lo proponemos. Es que no sabemos quién puede votar y quién no. Se supone que esto solo puede ser madre y padre. Claro, una asamblea online. Claro, una asamblea online. Vale, el moderador de la asamblea. Para ser la siguiente asamblea. Miguel, yo no me quiero presentar. Tengo una propuesta. Miguel, a mí nadie te ha preguntado. Miguel, hemos propuesto. ¿Votos en contra? Te falta la totalidad. No vale. Pues nada. Unanimidad. No, yo voto en contra. Sí. La secretaría. La verdad es que la secretaría no está entre los grupos de trabajo, pero imagino que habrá que hacer. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la secretaría, por ejemplo, hay gente que tome actas en las asambleas. Claro. Nosotras estamos para cubrir el momento, pero sí que debería haber gente que tome nota, ¿no? Puede servir también la secretaría de un poco de coordinación entre también un poco. Sí. Sí, puede ser. Yo propongo a Olga y a Sandra. ¿Hay un grupo de trabajo que es el de extensión, que es una de sus funciones? Claro. Uno de los grupos de trabajo que sería el de extensión, pues sería, pues, aparte de, o no, organizar las asambleas y organizar todo eso. Con lo cual eso lo daría ese grupo. Entonces, el de secretaría lo podemos. Claro, luego hay que ir mirando las personas que quieran ir colaborando en los diferentes grupos. Eso nos lo estamos pasando, ¿no? Luego. Como yo dispongo de alguna mañana, me refiero para lo que necesite, y, o sea, de hacer la. Claro, lo ideal también sería que, por ejemplo, yo sé, si hay una persona en Cartagena, esa es mi opinión, si hay una persona en Cartagena y otra en La Manga, pues que esas personas fueran trabajando, si hay uno en Caravaca, otro en Sejín, otro en Bullas y otro en Moratalla, pues que esos cuatro fueran un grupo de trabajo y fueran haciendo cosas, porque si no si tenemos que desplazarlo, sí, por cercanía, que fueran trabajando también entre ellos. Es que como no estaban los grupos propuestos cuando se hizo el orden del día, pues se solapan aquí algunas cosas en la. Claro. Yo creo que sí, que la secretaría tiene que salir de eso, a lo mejor también como los moderadores de la. Claro. El grupo de trabajo. Exacto. Bien, a lo mejor el libro. Ahora al revés, tendrá que unirse al grupo de trabajo de extensión, ¿no? Los que están propuestos como portavoces, vale. También tendrán que unirse a ese grupo. ¿Voluntarios para pertenecer al grupo de trabajo de extensión? No, pero eso es. Tenemos todavía. O sea, vamos después la constitución de grupo de trabajo. Vale, pues venga. Pues entonces lo dejamos para luego. Yo es que ya me he perdido, estoy tan perdido ya que no sé. Estamos con la fase de votaciones, todo lo que hay que votar. Vale. Y luego ya pues constituimos los grupos. Siguiente punto es el cambio de nombre de la plataforma. Cambio de nombre de la plataforma. Han propuesto cambiar, de hecho en los grupos de WhatsApp había gente que estaba totalmente en contra del nombre del grupo. Ese grupo se votó el viernes entre las personas que estábamos allí. ¿Para qué? Pues para crear, para darle difusión a esta asamblea, pues había que ponerle un nombre. Yo personalmente voto por el mismo y voy a decir el por qué, porque ya está creada la página web, ya está creado el correo electrónico, ya está creado el Twitter, ya está creado el Facebook. Entonces cambiar el nombre de la plataforma ahora, pues bueno, se vota, pero yo, por ejemplo, mi voto es en contra por esos motivos, porque ya sería otra vez empezar desde el principio. Vale,
Buenos días. Me gustaría saber por qué quieren cambiarle el nombre a... O sea, ¿cuál es el motivo realmente? Porque si hay un motivo de peso, pues lo podríamos ver. Que esto no es WhatsApp, que cambio el nombre del grupo cuando me da la gana. Gracias. Yo traigo unas propuestas para cambiar el nombre porque no me veo identificada como padre en una inclusión. Yo. No me veo en... Yo me veo como madre luchadora. Me veo como familias por unos recursos educativos dignos. Me veo como padre por la educación digna de nuestros hijos. Me veo como padre o familias por las necesidades educativas de nuestros hijos. Esas son los títulos que yo me veo defendiendo a mis hijos, que salgan en el nombre de mis hijos, que son los que estamos defendiendo. Plataforma por unos recursos educativos dignos y padres o familias por una educación digna. Yo me veo reflejada ahí. En la inclusión me veo reflejada. Yo, una de mis propuestas por cambiar el nombre es el ti. Algo donde yo me veo. No, ¿por qué no te gusta el nombre? Porque no me veo identificada con ese nombre. Yo he luchado con mi hijo y cuando he luchado por mi hijo, he luchado yo con un grupo de madres. De madres que hemos ido por todas. Y es donde yo me veo identificada. Pero no me veo por la inclusión identificada. Se vota y ya está. Déjame terminar. No me estés pirando el micrófono. No, es que como te ves tirándome, pues yo... No, porque no te acostumbras a llevar esto, Miguel. Entonces, yo pienso que... yo que estoy, y aquí van varios nombres, que me han dado también varias madres, y lo pongo como Miguel, que por ejemplo, no están aquí ellas, las mamás no están aquí porque Mari, por ejemplo, es de Asido también, Mari es la mamá de Pablo, y no está aquí, también me ha dado algunos nombres. Entonces, no se deben identificar. Identificar nos vemos cuando vamos todas las familias, cuando vamos todas las madres, y no vemos este nombre. Y es fácil cambiarlo, no me decís que porque ya está en el Facebook, porque ya está, porque eso es modificarlo y eso se hace en un pipa. Todavía no hay ningún documento donde no podíamos echar marcha atrás. Sí podemos echar marcha atrás a esto. Aquí hay mucha gente, pues cada uno que proponga lo suyo. Yo he propuesto esto, que es lo que yo pienso. Vale. Pues pasamos a la votación. ¿Votas a favor de cambiar el nombre? ¿Votos en contra? Yo cuento 22. 22 en contra. Y ahora, por favor, repetimos lo otro porque creo que yo conté 7, pero creo que salió uno más por ahí y ya no lo conté bien. ¿A favor? 8. Sabía que había salido uno más por ahí atrás y no lo había visto. Pero estaba... ¿En contra 22? ¿Abstenciones? ¿6? ¿7? Ah, perdona. ¿Cómo ha quedado? 22 en contra de cambiar el nombre, 8 a favor y 7 abstenciones. Bueno, pues gana por mayoría que... no se cambie el nombre. Perdón. Bueno, yo quería hacer mi alegato, buenos días, el por qué he votado que se cambie el nombre, porque yo creo que estamos aquí no porque nuestros niños no tengan inclusión,
creo que nuestros niños tienen inclusión en todos los centros. Eso no. No, no, no. La plataforma, creo yo, bueno, yo os hablo desde mi parecer. La plataforma vamos a crearla iniciando de que hay una beca de educación especial, el cual no nota. Partiendo de ahí, es lo primero que tenemos que solucionar. Creo que la inclusión o no inclusión es un paso más allá, ¿no? Ahora mismo nuestro problema es, nuestros niños tienen unas necesidades, tanto dentro del colegio como fuera, que nosotros los padres pagamos, en el que no nos van a ayudar nada. Entonces creo que ese es el primer punto. Y ese, la plataforma como una inclusión, a mí no me llega ese... O sea que te dicen, bueno, estos niños es que no le dan realmente plazas en ningún centro, estos niños, ¿qué es lo que les pasa? A mi parecer, por eso voto, que lo que es la plataforma de inclusión pues no está como muy relacionada al problema que realmente nosotros partimos, ¿no? Bueno, yo mi punto de vista es que efectivamente lo primero es luchar por la beca, pero como tenemos que ir más allá, pues creo que el término inclusión es para precisamente para abarcarlo todo, no solamente para la beca, para abarcarlo todo. Bueno, que para no dilatar más esta parte y seguir siendo operativo, porque creo que la parte importante es la de la creación de grupos de trabajo y empezar a actuar, decir que si lo importante son las becas, yo creo que lo importante son las becas y empezar a organizarnos y empezar a trabajar, debemos de dejar de discutir por el grupo, por el nombre del grupo, y lo podemos posponer, no posponer, esto ya está ya aprobado, pero que si hay que, cuando se nos acabe este asunto tan importante que tenemos por delante y tan urgente, volver a plantearnos el nombre, pues lo hacemos bien, ¿no? Nos preparamos, los grupos, los que están a favor, en contra, y también yo creo que necesitamos todos saber bien qué es la inclusión. Y que yo doy clases en un instituto, en secundaria, y soy profesora de secundaria, y vuestros hijos no están incluidos en secundaria, que lo sepáis. Trabajo en programas inclusivos, en programas de recreos, en programas de patios, y vuestros hijos en los recreos no están incluidos. Y también doy formación sobre inclusión a profesorado. Y el profesorado está muy necesitado de estrategias inclusivas. Están a favor de nosotros. Están formándose, ¿vale? Yo creo que sobre este tema hay que hablar y tenemos que leer, tenemos que hablar y tenemos que... Pero creo que ha sido perder el tiempo, ¿no? El revuelo que se ha conformado, pero solo por eso. Yo voto el nombre, ¿no? Estoy a favor del nombre. Me parecería otro igual. Lo que no me ha parecido bien es toda la energía que se ha gastado con eso, cuando realmente las becas es lo que nos debe llevar nuestra energía, ¿vale? No, yo hablo personalmente, mi hijo se tuvo que ir de un colegio, lo tuvimos que cambiar y muchos problemas. Entonces, para mí lo más importante es la inclusión, incluye todo. Por supuesto que una beca es muy importante, porque la ayuda viene muy bien. Pero si mi hijo no está incluido, ¿de qué me sirve la beca? Pero que, sinceramente, es todo. Si tiene razón, que a mí me da igual el nombre, pero tiene razón. Mi hijo lo echaron del colegio y está en otro muy bien, por supuesto, pero eso lo pasamos. Es que cada uno, que me parece menos importante, lo que sea. Miguel, si ahora la consejería os dijera que os da todos los recursos necesarios para que vuestros hijos o nuestros hijos estén en los colegios y no tuviesen apoyo externo, ¿qué diríais? Eso es un montón. ¿Que queréis la beca? No. Yo quiero la beca. ¿Que queréis la beca? No. ¿A que no? No, yo quiero apoyo. ¿Veis? Vosotros, una de las cosas que llevo de coletilla, toda la compra es esta. Porque al final... ¿Sabéis qué cartel no van a poner? Lo digo yo, usurero. ¿Lo tenéis claro? Usurero. Porque hay que poner en la coleta que ya que no te dan los recursos necesarios, porque yo no quiero externo ninguno, ninguna hija o si no me he dado. Y yo sé la hora que se tira mi hija en el colegio. ¿Cuántas horas se tira mi hija en el colegio? Como lo cuento. 8 horas, 7 horas, 6 horas. ¿Vale? ¿La persona vaya sola? No, bueno, yo digo, mi hija está en el colegio. ¿Vale? Yo digo lo siguiente, si yo tuviera que pagar de mi bolsillo 8 horas o 6 horas
externamente no tenía que correr yo a ganar más que el Sol BCC para poder pagarlo. Pues, yo muy bien, la beca la necesito. Sí, sí, pero yo lo que quiero, yo no quiero beca, yo no quiero dinero, quiero formación para mis hijos, tanto para mis capacitadas como para otro que tengo. Entonces, alguien que tenga, me ponga yo, quiero beca, pero quiero beca, porque el bolsillo la regla. Pero yo no quiero, eso es pan para hoy, es para mañana. Quiero recursos para mis hijos. Sí. Tú planteas la competencia de profesora. El curso necesita dinero. Claro, espérate. Ella es profesora. Ella es profesora. Y el 90% de los profesores. Pero si me ha dicho que venga aquí un profesor, no me ha dicho. Si tú, los profesores, si tú pides recursos, y tú, vale, mi hijo que tiene los pedidos dos horas, le pone 5 horas en el colegio. ¿Vale? ¿Tú qué dirías? Sí, sí, claro. ¿Qué dirías? Quiero 5 horas también para el plan. ¿Por qué me cae una hora de logopedia que cuesta 20 o 30 euros? ¿Es así? Y cuando te vas a dar cuenta, yo digo un día, digo, quiero ver mi hija qué hace y estuve observando 15 minutos. Me tuve que ir porque la hora mi hija aprovechaba. ¿No? O sea que en el colegio yo entiendo que la educación también más, no que yo dé parto de la alta por la educación, pero yo siempre digo lo siguiente: a mí el nombre, como se quede, me la queda. Yo realmente lo de cambiar el nombre, de hecho no fue el que yo voté, yo voté otro, pero ahora no veo correcto cambiarlo por simple hecho de que hay que cambiar todos los nombres de todos. Esto ya se ha comentado, se hizo de plataforma, que no se pare por nada, que continúe y tenga a los profesionales de cara. Porque si nosotros buscamos la banca de Sabichuela, los profesionales, que son los profesores, dirán, coño, ¿qué pasa? Que aquí vosotros no te buscáis vuestro bolsillo, no pedís vuestro bolsillo y aumento de recursos en los colegios, yo con necesidad. Bueno, le toca a la compañera. Bueno, ya una vez lo que ha dicho Antonio, por ejemplo, yo no pido beca. Aquí hay padres en el que yo no pido beca. Yo no tengo beca, no. Porque no cumplo los requisitos, estoy aquí por la inclusión. Vamos, las becas es un punto de partida. Y yo espero que todo el mundo que haya pedido la beca se la den. Pero que aquí hay padres que no pedimos la beca. Vale, tan solo es para decir eso, que parece ser que no, pues sí. Son muchas cosas. Hay que poner la coletilla, los recursos. Pero tampoco lo que sea para partirnos aquí el alma, por un número u otro, ¿eh? No. ¿Hay tiempo de cambiar? Sí. La coletilla está muy bien, pero bueno, vuelvo a decir, creo que la partida son las becas, que es por lo que nos hemos movido o empezado a mover todo el mundo. Partiendo de que si yo quiero la beca voy a estar pidiendo dinero, bueno, es que hay muchas situaciones, porque no es lo mismo un niño con síndrome de Down, no es por diferenciar a un niño con otra patología o minusvalía, en el que necesita horas de clase. No necesita que salga de clase estoy hablando una secundaria. Un niño que se pierde una hora de matemáticas, de biología, porque sale. Todos se lo pierden, ¿eh? ¿Cómo que no? También, vamos a ver, sale a una vez. Sí. ¿Quieres decir una cosa? Sí. Quiero decirte que según la incapacidad de cada niño, que es especial en cada uno de ellos, pues tienen unas necesidades. Y lo vengo a decir porque si un niño que tiene un tipo de necesidad de una logopedia se sale de clase en una biología, en un matemática, esas clases se las está perdiendo. Entonces, si luego no tenemos una beca para poder tener apoyo fuera, ese niño está perdiendo unas clases que también son importantes. Quiero decir que hay que barajarlo todo en la educación, realmente. Entonces, pedimos la beca para que se le dé la hora en el colegio o en el instituto donde esté, que necesite. Pero aparte, como no se pueden dar todas las horas necesarias, porque si no, el alumno está perdiendo horas de clase lectivas, necesitamos esa beca para fuera tener esas tardes, esos apoyos. Quiero las becas para que mi hijo vaya por las tardes a una escuela de refuerzo. Tú te das una beca y tú tienes que presentar una logopedia, claro, o un no sé qué. Pero para si que yo te hubiera en el colegio, mi hija síndrome de Down. Pero vamos a intentar por turno, por favor. Yo voy a explicar eso aquí. Hay que bajar, vamos sin votar. Eso se lleva.
Luchar por todo. Yo digo que bueno, recordemos que esto es un debate de, del nombre de la plataforma. Yo creo que lo estamos alargando más de la cuenta. Bueno, ¿sí? Vamos al siguiente punto del día. Una pregunta al hilo de lo del nombre. ¿La finalidad de la plataforma cuál es? Porque si nos dan la beca todo, ¿eso significa que la plataforma se disuelve? Porque yo por eso no estoy aquí, ¿eh? Quiero que mi hijo tenga, que tenga cubierta mi hijo y todos los niños, claro, todas las necesidades de calidad, o sea, que tenga la hora que necesita y de calidad, por supuesto. Y yo quiero pasar la tarde en un parque, como todos los niños, y en una sala de logopeda, que es el problema que tengo. Si mañana no dan la beca a todos, esto se disuelve, porque si por eso lo hace yo, creo que es un inicio, ¿no? En la finalidad de eso. Bueno, yo voy a poner un caso. Yo soy canario y en Canarias, de hecho me lo han dicho un montón de gente que está ahí porque estoy en contacto con mucha gente, solamente por llevar el carnet de discapacidad de tu hijo de más del 33%, el orientador firma la beca. Lo mismo que Murcia. La firman todos. Todos los niños llevan beca por tener ya. Eso es en media España. Por eso lo digo. Yo con el orientador no. Ah, no, yo. Vale, hay orientadores y hay inspectores. Hay un abanico muy grande. Vale. Pasamos al tema de concentraciones de urgencia y la manifestación. Vamos a ver, como he dicho, a los que han llegado tarde les comento. Se ha pedido una manifestación para el sábado 3 de noviembre. Esa manifestación se ha pedido porque para el 27... había que pedirla ya de urgencia y si la pedimos el lunes, que esto me lo dijeron a mí allí, si la pedimos el lunes nos darán respuesta para el miércoles y ya de miércoles a sábado pues habría muy poco tiempo de difundir. Yo personalmente pienso que una manifestación, mientras más multitudinaria y mientras más repercusión tenga, da igual que sea un domingo que un martes, mientras más repercusión tenga y los medios más se hagan eco, más fuerza tiene. Esa es mi opinión. Entonces, como hay gente que quiere manifestarse ya y hacer cosas ya, lo que se puede hacer, bajo mi punto de vista, es de aquí al sábado 3 ir pidiendo concentraciones de urgencia, los padres que quieran ir, en la Consejería de Educación. Eso es lo que se podría hacer. Pero una manifestación gorda, bien organizada y con la máxima difusión, para el día 3 tenemos 2 semanas para trabajarla y llegar a todos los puntos. Encima el sábado 20, hostia, se me olvidó, sábado 27 ya hay varias cosas en Murcia convocadas, con lo cual incluso perderíamos apoyo de gente que sí podría venir a apoyarnos. El día 1 es fiesta, ¿no? Sí. El día 2 es puente y el día 3 te quedas tú y estás. Es verdad, es un día de fiesta. La cosa hay que hacerla que tengan fuerza para juntar entre pocos. Me pregunta, ¿el viernes es puente oficial? No, que viene el espera, por favor. Si hablamos todos a la vez, no. Colegio no hay, colegio Vamos a ver, vamos a ver. 2 de noviembre en laboral. Es puente en los colegios. Vale, pero no en todo. En el tuyo no es puente. Por eso, no es puente nacional, a eso me refiero. Pero bueno, que tienes razón, que es una cosa a tener muy en cuenta. Claro. Si vamos a juntarnos 3, cualquier día, bueno. No, tampoco creo que seamos 3, pero. Pero sí. ¿Y por qué pero es el día 2? ¿Eh? El día 2. Pero un viernes también hay mucha gente ahí. Claro, pero ¿sabes lo que pasa entre semana? Por favor, gente, si hablamos todos a la vez, lo que pasa entre semana es que yo no soy quien para decirle a una madre que está en Águila, o en Jumilla, o en Caravaca,
vente el viernes, que si tiene terapia con su hijo por la tarde, déjate la terapia y vente a la manifestación. Yo, por ejemplo, un sábado puede venir todo el mundo. Y el que no esté, cuente... El amigo es un compañero, mejor que sábado. Domingo 4, por ejemplo. Vale, yo con respecto de la manifestación del 3, me parece bien, y lo he dicho antes, que gente no estaba, pero lo de hacer una concentración antes de la educación y durante la semana. Vale, yo propongo, ¿cuándo se va a pedir la reunión con Esperanza? Esperanza, nosotras, los que estuvimos en la reunión hace dos semanas, nos dijo, ya sé que no quiero reunión, pero nos dijeron que los que nos pedían tres semanas para poder mirar todas las becas, para poder dar las órdenes que nos han dado, y etcétera, etcétera, etcétera. Las tres semanas del 29 se cumplen. No, no, pero me refiero a que eso no lo hicieron allí y supuestamente iban a dar órdenes que no han dado. Ya lo hemos pedido, la mayoría de las padres, me imagino que habrán pedido el escrito que hizo Carlos Gisbert, y... pero no nos van a contestar, porque yo llevo esperando que me contesten desde hace dos años. O sea que, si puedes arreglar el ver, no se van a contestar. Entonces, es verdad que sí que pienso que hay que escribirlo otra vez a Esperanza Moreno, como nos dijo, para pedir una reunión en la semana del 29 al 31, o sea, martes, lunes, martes o miércoles, y el mismo día en el que supuestamente nos den la reunión, en caso de negativa, pues esa semana es ir allí a educación a concentrarnos. O sea, no darles más tiempo, porque el que hagamos el 3 o el 4, o se componga una semana más la manifestación gorda para que la gente que se vaya de puente, por ejemplo, que tenga la suerte de poder irse de puente, pueda estar aquí, se puede componer una semana más. Sí que es verdad que a partir del 29, las tres semanas que a mí me pidieron, y algunas madres que estábamos aquí, que estábamos allí, se nos pidieron tres semanas. El 29 las tres semanas se han pasado. Y seguimos como estábamos hace tres semanas, realmente. Entonces sí que pienso que sería conveniente escribirle a ella, al correo que nos dejó, y decirle, queremos el 29, el 30 o el 31 la reunión con vosotros otra vez, a ver qué medidas se han tomado y qué realmente se están cumpliendo. Y una vez que nos digan que sí o que no, pues eso, plantear, es decir, el 29 nos concentramos allí, los que puedan, porque al final vamos a las mismas. Es verdad que para manifestación multitudinaria sí que es lo más aconsejable que sea un fin de semana para que puedan ir los mayores padres posibles, pero es verdad que la otra vez éramos 20 y el ruido que hicimos, el susto que les dimos, fue mucho. Entonces pienso que no hay que volver a dejarles más tiempo para que al final lo hagan, ¿no? Todo lo que podamos ir preparando. No, decir que esto está así, reunión no va a haber, porque se dijo que sí, pero no lo han llamado. Pero que digan por escrito porque no. Claro, y tú al primero. No, es que me dijeron, el lunes llamamos para reunirnos el miércoles, y a mí no me ha llamado. Las palabras las lleva el miedo, y eso ya lo hemos pasar. Entonces, no tenemos que esperar ninguna reunión. Como yo quiero respuesta de nuestras becas, ¿vale? Entonces, ya, pero nos tenemos que poner en la puerta de educación como nos pusimos la otra vez, porque es ahí cuando nos hacen caso. Y luego la manifestación. Pero hay que ir antes de la manifestación dos o tres veces a decir, perdonad, pero estamos aquí. Estamos aquí todavía. Si solo que podamos ir, si eso es gratis. Bueno, a comentar, por ejemplo, que... Me acaban de enseñar el compañero Cecilio... por ejemplo, aparte de estas concentraciones que podamos hacer y esta primera asamblea, el 3 de diciembre, que bueno, está más adelante, pero bueno, que sería también bueno para otra siguiente manifestación, está el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es cae en sábado. Sí, bueno, vamos paso a paso. Pero lo digo que también es para tenerlo en cuenta para la siguiente. Sí. Vamos por el orden del día porque si no al final. Sí, bueno. Luego el ruego y preguntas lo podemos poner. Para hacer todo A mí lo de la idea del puente también yo no lo tenía en cuenta. Es que lo pedí yo, realmente lo pedí yo y fui yo solo a la delegación del gobierno, lo pedí yo. No, eso no había caído con eso. Supongo que el lunes podré ir y ponerlo el 4, que es domingo, aunque... Pero el 4 sigue siendo puente, ¿eh? Claro, el 4 sigue siendo puente. Realmente sigo la misma, pero... Si usted sabe que vaya mi padre, vaya mi hermano, vaya mi vecina, pues si siempre es sábado... Vale. No sé, también si quieren hacerlo el 27 también se puede, pero bueno, yo lo que diga. Sí, ahí.
Vale, venga, vamos a poner varias. Vamos a ver. Vamos a poner varias opciones. Una es pedir de urgencia concentración en la consejería, ¿no? Vale, voto a favor ya. Y luego decimos, sí, porque si no es un lío. Sí, sí. Venga. ¿Votos en contra? En contra de pedir una concentración en la consejería con carácter urgente. Para una concentración no es necesario pedir permiso. Sí, si mejor, cuando no se corta el tráfico, no es necesario. Si se pasan, si se pasan de 20 personas, sí, es obligatorio. Si no si no la policía te puede echar. Sí. Lo hemos comprobado ya. Es que a partir de 20 personas ya no es concentración. Por término legal, a partir de 20 personas ya no es una concentración y hay que pedir permiso. No, es al revés. A partir de 20 personas es concentración y hay que pedir permiso. Claro, vámonos, dividimos y ya está. Entonces, ¿votos en contra de pedir una concentración con carácter urgente para esta misma semana? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Una abstención. No he contado los votos positivos porque eran todos, ¿no? Y bueno, y lo de la manifestación. Vamos a proponer, quien tenga idea, de qué día hacer la manifestación. Yo la pedí para el día 3. El 3 es evidente que no es muy buena fecha. Entonces vamos a ir mirando propuestas para otro día hacer la manifestación. ¿Qué día? El 27, ¿cuántas hay? ¿Cuántas manifestaciones hay? Pues no lo sé, pero a mí me lo comentaron. También hay una manifestación de autobuses que se van de toda la región de Murcia a Madrid por el tema de las pensiones y un montón de cosas. Que es decir, que mucha gente que sale a todas las manifestaciones no van a venir. Entonces, y aparte que sería con carácter urgente también y no tendríamos tiempo para darle difusión. Entonces yo personalmente por el sábado 27 se puede votar, pero no lo veo yo... Claro, es muy precipitado y lo que necesitamos es que venga mucha gente. La boda sí que se puede aplazar para siempre. Vale, ¿quién había pedido? Ah, porque escuché aquí voces, ¿no? ¿Otra fecha? El sábado 10 de noviembre. ¿Por qué no puede ser el 10? Espera, perdón. El domingo 4. No, digo un domingo, porque los sábados hay gente que está trabajando. Vale, un domingo. ¿Domingo? Bueno, vamos a ver, se vota. Vamos a mirar las primero las propuestas que tenemos y las vamos votando. Tenemos sábado 3. Domingo 4. Sábado, el siguiente fin de semana que sería sábado 10 y domingo 11. Domingo 4, la gente que salga de puente vuelve. Vale, no. Por eso vamos a votarlo. Pero muy bien. Siempre por la mañana. Claro, siempre sería por la mañana. Por eso. Sábado día 3, ¿votos a favor? Nadie. ¿Sábado 3, votos a favor? ¿Votos en contra? El 3 no, el 4. ¿Votos a favor? Un, 2, 3. ¿Votos en contra? No, vamos a votar, vamos a hacer las cosas correctamente. ¿Votos en contra? Un, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el 4. 15 en contra, 3 a favor, abstenciones. 1, 2, 3, 4, 5 abstenciones. Y el resto no han votado, no saben, no contestan. Vale. Sábado 10. Sí, claro.
Sábado 10, a favor. Sábado 10, a favor. Sábado 10. No, el sábado 10, ¿no? Bueno, ahora se vota el domingo. Claro. Sábado 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a favor. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que si van levantando cada 2 por 3, me vuelvo loco. A ver, levántenlo todo otra vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en contra. ¿Abstenciones? 5, 6. Sí, ya te he contado. Domingo 11. No sé, levantan todos. ¿Eso qué es? ¿A favor o en contra? A favor. ¿Todos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Votos en contra? 1, 2, 3 en contra del domingo 11. ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenciones. ¿Cuál ha ganado? Vale. Pues el domingo 11 de noviembre se hará la manifestación. Yo iré a cancelar la que he hecho y si quieren, pues yo mismo voy y la pongo. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es, si la quiero poner en nombre de la plataforma, necesito autorización por parte de la plataforma para ponerlo en nombre de la plataforma. Si no, yo lo que veo más lógico y sencillo, dado que somos padres y madres y no vamos a quemar contenedores ni nos vamos a pegar con nadie, la pongo a mi nombre, que es mucho más sencillo. Yo la... ¿Qué creas tú que no estaría mal eso? Bueno. Si vamos a ir por ahí, no la pido a mi nombre. Yo la puedo cambiar. De hecho, lo que voy a intentar hacer es simplemente modificarla, a ver si me dan permiso para modificarla del 3 de noviembre al 11. Y ya está. El recorrido que yo puse, para que todos lo tengan claro, a ver si les gusta el recorrido, era salir de Alfonso X el Sabio, donde está la delegación del gobierno, justo enfrente, atravesar por la calle... Juan, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama exactamente, hasta Gran Vía, que nada, que es una calle pequeñita, en Gran Vía llegar hasta el río, y ir por el río hasta el Reina Sofía y subir por la Avenida de la Fama para terminar concentrado en la Consejería de Educación. Estarán los medios de comunicación y nosotros, con lo cual habrá gente. ¿A qué hora se va a poner, Miguel? Yo propuse, en la delegación puse a las 10 de la mañana. ¿Tú de la madrugada? Pero se puede elegir, a las 11 o a las 12, a la que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que también que hay que poner una hora de fin. Hay que poner un piscolabio al final para que venga la gente. ¿Sabes lo que es una buena idea? Lo que hay que poner también, lo que exigen es que pongas una hora de finalización. Entonces, claro, yo personalmente no sé cuánto van a tardar, porque muchos padres irán con sus hijos y yo no sé lo que pueden tardar en caminar, son un par de kilómetros, todo eso, todo ese trayecto más la concentración. Entonces, si decimos una hora de inicio, tenemos que poner una hora de final. Entonces, pues yo lo que queramos entre todos. ¿A qué hora? ¿11? ¿12? ¿El máximo de horas que nos dan? El máximo de horas que te dan es lo que tú pongas. Si pones todo el día, pues pones todo el día. Otra cosa es que luego te lo acepten. Vale. Pero tú puedes pedir y el cielo. Pues no se puede pedir de más y si terminamos como antes. Claro, por
norma general siempre se piden de más para que se termine antes y no te sobrepase. Yo, por ejemplo, pedí 5 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero entonces, por eso lo digo, el camino va a ser lento. Entonces, si empezamos a las 12, los niños, yo supongo que la gente tendrá que comer. A las 10 también. Pero yo lo que quiera. Por el ayuntamiento vamos a pasar, o sea que por el ayuntamiento pasamos por delante. Pues pasamos justo por detrás de la catedral, o sea que el que se quiera desviar. Bueno, entonces hemos quedado el domingo 11. ¿A qué hora? Claro, hay que tener en cuenta que viene gente de fuera, ¿eh? Bueno, diez de la mañana, votos a favor. A favor de las 10 de la mañana. Es que está levantando la papeleta morada y ya. Votos a favor de las 10. 1. Votos en contra de las 10 de la mañana. ¿En contra de las 10? Sí. A la 11. 1, 2, 3. Vamos a votar. Nos vamos a. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en contra. A las 11, votos a favor. Se puede votar más de una hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 a favor. ¿En contra? Ay, espera, que también me voto yo. Que tengo que ir a la catequesis primero. ¿Pero ese voto es en contra? Sí, en contra de las 11 y a favor de las 11 y media. ¿Podrías hacer un favor? Vale, te puedes incorporar. Vale, me incorporo. Pues nada, ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Una abstención para las 11 del domingo. Pues ya está, pues gana. Domingo a las 11 de la mañana se pide la manifestación para. ¿Aprobamos el trayecto que he propuesto yo? ¿Cuándo se puede empezar a publicar? Yo lo estoy publicando ya. Pues ya. Ya, pero no sé si se va a hacer un placer como eso. Claro. Eso viene aquí. Claro, pero ya se puede empezar a difundir. Domingo 11, tal. De hecho, sería en el Alfonso X el Sabio, en frente de la delegación del gobierno. La delegación del gobierno ya está en su sitio original, no nos confundamos con él. Bueno, la que estaba provisional, sigue estando ahí de momento, ¿eh? Lo que es la casa del gobierno, ¿no? Donde se supone que... La calle Correo. Yo es que he vivido historias de terror con eso, de una gente en una y otra gente en otra. Vale, bueno. Otro punto de... Alfonso X el Sabio, donde estaba hasta hace poco la delegación del gobierno. Pero para un museo. Volvemos a la redonda, que así... ¿En la redonda? ¿Por qué no salimos desde Gran Vía, desde la diversidad? ¿Desde la muerte de la diversidad? Sí, también. Lo que pasa es... que sería pasar toda la Gran Vía por el río. Yo sinceramente, he propuesto lo de Alfonso X el Sabio, porque hay que tener... Te voy a decir, por las cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchos vamos a ir con nuestros hijos. Entonces, ahí está lo que es la mediana, súper amplia, para que estemos ahí tranquilamente. Si nos ponemos en Gran Vía, no va a haber espacio si empezamos todos a aglutinarnos hasta que la policía venga a cortar. Entonces, yo por eso digo, Alfonso X, que ya cruza y está en Gran Vía. Pues museo arqueológico, en vez de poner... No sé, yo que como no conozco Murcia, yo conozco la delegación del gobierno. La delegación del gobierno está enfrente de la Murcia, ¿no? Está enfrente del museo. Sí, pues ahí... Sí, estamos hablando del mismo sitio realmente, porque es ahí en medio. O sea que estamos hablando del mismo sitio. Sí, pero no hay pollo para la delegación. Santo Domingo.
cara a las chicas, porque las chicas que están aquí quizás ven al recorrido de aquí. En Santo Domingo, esta ciudad de Peñafiel, hay una buena planada que se puede acumular frente. También Santo Domingo. También. Sí. La mayoría de las manifestaciones en Murcia se convocan en la plaza de Saint-Isabel, en la puerta del Corte Inglés, que es una zona peatonal, que tiene columpios, que tiene bancos. Y que grande pasta. Que es grande para preparar a la gente. Tenéis atención a la diversidad, nada más salir del Corte Inglés, que está a la izquierda en la Gran Vía, y empezáis Gran Vía para arriba. Sí, pero es lo que se hacen todas las manifestaciones en Murcia. ¿En Santa Isabel? Sí, pero es que eso no es Santa Isabel. Eso es la Fuensanta, correcto. Claro, se corta el tráfico, pero lo corta la policía, no lo cortamos nosotros, lo corta la policía. Pues nada, muy bien, entonces quedamos en la puerta del Corte Inglés. Vale. Plaza Fuensanta, Gran Vía, bajamos para abajo y dale. Y seguimos otro demás. Y luego terminamos con concentración en la Consejería de Educación. Es muy lejos, ¿no? Es un trayecto cañero. Cañero. Yo a mi hijo lo llevo en carro al supermercado con una sillita adentro y el niño va a super. De hecho, me lo llevo ya a 30.000, o sea que él ya está acostumbrado a su. Va genial. Y hasta la gloria. No parecería... Hasta la glorieta. La cosa es ir a la consejería. El final tiene que ser la consejería. El donde se comience me da igual. Pero el final tiene que ser la consejería de educación. Si no es un poco... Podemos quedar en la puerta del ayuntamiento. Pero bueno, también lo que interesa es cortar Gran Vía. Dar el coñazo. Claro, pero lo digo porque hay gente que está diciendo que es muy largo. Claro, se va parando. Tampoco vamos a ir a 300 kilómetros por hora, o sea que vamos a ir tranquilamente. Sí. Bueno, entonces botamos el trayecto, salimos desde el Corte Inglés hasta la Consejería de Educación, Gran Vía, el río y subimos por la Avenida La Fama. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿En contra, Sergio? ¿Y abstenciones? Dime. Me preguntan que por qué estamos difundiendo ya si todavía no tenemos los permisos. Porque los permisos te los dan. Miguel tiene más. Sí, el permiso te lo dan. Y más por esto. Que lo están viendo ya publicado, pero es que ya tiene los permisos y no lo sé. No, hombre, mamá, la cosa es darle difusión. El permiso te lo van a dar. No, todavía no han denegado ninguna, o sea que no creo que nos vayan a denegar a nosotros. No, lo decía por si hay ese día otras manifestaciones, pero no lo sabemos. No lo denegan. No, por si hay más manifestaciones que otras cosas ese día, pero no lo sabemos. Que yo sepa, no hay ninguna manifestación convocada para ese día, además estamos en plazo, he pedido por la vía ordinaria, que ni siquiera estamos apretando las cosas y podemos contar. Vale, siguiente. Otros. No. No. Eran otros cuando estaban abiertos. Ahora hemos hecho todas las propuestas que queríamos añadir. Vale. Entonces ahora yo propongo una cosa para agilizar. Vamos a ver. Pongo un receso de 10 minutos. Propongo un receso de 10 minutos. ¿Receso de 10 minutos? Sí, sí, sí. ¿Voto a favor? Sí, sí, sí. Sí, puedo decir lo que nos queda. Y, sí, sí. Nos quedaría. Hemos votado todo, ya tenemos fechas y de todo. Nos quedaría fecha y lugar de la próxima reunión, que a lo mejor ahora que estamos en caliente con fechas podríamos hacerlo.
Nos queda constitución de grupos de trabajo, que yo lo dejaría para el final, porque nos queda intervención de portavoces de las asociaciones. No sé si hay alguien de las asociaciones que quiere intervenir. Entonces, y ya los ruegos y preguntas. Yo haría la intervención de los portavoces de las asociaciones, esa intervención, y luego la constitución de grupos de trabajo. Y ya con eso terminaríamos, porque la fecha y lugar para la próxima reunión quizás se pueda dejar para que el grupo de trabajo de organización lo organice. ¿Vale? Pues nada, nos quedan dos cositas, un descanso de 10 minutos que nos dé tiempo a hablar un poco, unos con otros. Bueno, antes de que se marche, antes del receso, hay una compañera de la FAPA que le gustaría decir algo antes de que se marchen, porque ella se tiene que marchar. Entonces, por si la quieren escuchar. Hola, yo soy de la Federación de AMPA Juan González. Sabéis que en la región hay varias. Nosotros somos la que llevamos 40 años en esta región y que defendemos la escuela pública. Hoy he venido yo en nombre de la Federación porque nos parecía que teníamos que estar aquí con vosotros, porque nosotros sentimos que representamos a todos los padres de la región, no a una parte y a otras no, sino a todos los padres de la región, y defendemos una escuela pública de calidad. Y para nosotros la escuela pública de calidad es la que garantiza el derecho a la educación de todos los chicos, las chicas, los niños y las niñas de esta región, y atiende sus necesidades. Os he estado escuchando toda la mañana, me parece interesante, me parece fenomenal que haya un grupo de padres que un sábado se organice para defender sus derechos, y os he estado escuchando en algunas cosas. Lo primero que quiero deciros es que contéis con la Federación Juan González para lo que necesitéis. Si necesitáis que una organización solicite la manifestación, porque la solicitaría como organización, nosotros no tendríamos ningún problema, no iría a título particular, me refiero, si es que hay algún problema, alguna dificultad, nosotros no tenemos... No, es la primera vez que hemos solicitado manifestaciones. Generalmente las de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública la solicita la FAPA Juan González. Eso por una parte. Yo sí quería hacer un llamamiento a que tengáis en cuenta que en los centros las familias se organizan las asociaciones de padres, y que no las olvidéis. Yo creo que vosotros deberíais estar, además de estar aquí, en cada una de vuestras asociaciones, reclamando que la asociación trabaje por estas cosas que estáis pidiendo, y las pida de forma directa en el centro, porque una asociación de padres tiene representación y hay un órgano que en breve vamos a tener las elecciones, que es el Consejo Escolar, y que todos estos temas se podrían llevar también al Consejo Escolar, que hay otras vías que no estáis utilizando, pero que se podrían utilizar también, ¿vale? Y que, bueno, a lo que necesitéis de cualquier... Tenemos un servicio jurídico que si os hiciera falta... Es de asesoría jurídica, lo dejo claro porque los recursos de la FAPA son limitados, ¿vale? Y solamente ya un par de cuestiones. He oído hablar de concentraciones y de una manifestación que me parece fenomenal, pero para organizar una manifestación, si solamente va para pedir las becas, va a acudir quien necesite la beca. Si el lema, es terrible, no debería ser así. Pero esa es la realidad que tenemos, y con la que hay que luchar desde la familia y desde la educación. Entonces, si el lema se abre un poco más y no se circunscribe exclusivamente a la beca, es mucho más fácil de difundir y de hacer que la gente se sume. Por otra parte, hay una plataforma en defensa de la escuela pública en esta región que trabaja por una escuela pública de calidad, en la que hay otro montón de organizaciones cercana a la educación, en la que la federación también forma parte, y a lo mejor también sería interesante pues que la tuvierais en cuenta, porque a lo mejor se podría también sumar a esta convocatoria y convocar a todos los sectores de la comunidad educativa para que estén presentes en esta manifestación que convocáis. Y yo nada más, que nos tenéis a vuestra disposición. Yo creo que alguno de vosotros ya se ha puesto en contacto con nosotros. Hay una persona que trabaja por las mañanas en la federación. Si necesitáis cualquier tema, pues que allí estamos, y nada más. Bueno, ha venido un periodista de La Opinión, que
que está pidiendo permiso por si para sacar fotos. Sí. Si todo, si nadie está en contra de que salgan alguna foto, pues que trabaje y haga lo que quiera. De todas maneras, ahora mismo habíamos convocado un receso de 10 minutos para ir a fumar, que llevamos aquí toda la mañana. O sea que... bueno, en lo que estamos así, ¿el siguiente punto cuál va a ser? ¿El que vamos a tratar? Vale, luego ahora cuando volvamos del receso vamos a hacer la constitución de los grupos de trabajo. ¿Vale? Para las personas que pues, se vayan, que se quieran meter a, pues, a empezar a trabajar. Sería conveniente que todos diéramos, echáramos un cable, lo que fuera. Pues nada, nos vemos en 10 minutos. Vale, en 10. Sí, 10 minutos el que quiera bajar. Yo he traído pan de sándwich, jamón, queso, agua, etcétera. Está allí en la aula de la guardería. Si queda, si queda. Tiene que quedar algo porque también le he traído uno a mi querido Jesús. O sea que algo tiene que quedar, si no me cabreo. Bien, pues estamos ahora en este receso de 10 minutos en la Asamblea de Padres por la Inclusión, por los derechos de las niñas y niños con necesidades educativas especiales. Si tenéis preguntas, hacerlas ahora para que posteriormente las podamos transmitir a, y que puedan ser tenidas en cuenta durante este tiempo de recesión. También podéis compartir en Facebook, en Twitter, en grupos de Facebook, en WhatsApp, Telegram, en los medios que redes sociales que utilices. E insisto, todas las preguntas podéis formularlas ahora y procuraremos que puedan ser trasladadas
aquí a la gente y que vamos a tener en cuenta. Pregunta, porque en el peor de los casos te quedas como estás, ¿eh? Y en el mejor, pues obtienes una respuesta y además haces una aportación que será seguramente muy interesante. De momento he visto una aportación que es tener en cuenta el personal sanitario en centros educativos. Confírmame que esa sería la pregunta, si se ha tenido en cuenta la presencia o la asistencia de personal sanitario en enfermería escolar. Así. Vale. Si la formulas, la traslado tal cual. Si no, pues eso, ¿no? La figura de la enfermera escolar. ¿Con qué objetivos? ¿Con qué fin? Para situarnos, para contextualizar. En unos minutos regresamos. Hasta ahora. No corto la retransmisión, sino que lo dejo aquí para que dé tiempo a difundir, ¿eh? La asistencia continuada en centros escolares ante emergencias. Vale, hasta ahora. Sí.
Bueno, para la próxima, te lo traigo. Thank you.
Ahora, ¿qué corto son en la obra? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho?
Que se han marchado, pues ya tenían que ocuparse de sus labores. No sé si quedará aquí más por fuera. ¿No? Ya quedamos poco. Sí, ya, más. Bueno, ahora tocaban. Creación de grupos de trabajo. Ahora bien, de los que se han hecho. No, pero bueno, de todas maneras podemos llevarlo a cabo. Yo creo que aquí, caray, gente con ganas de trabajar. ¿El primer grupo de trabajo cuál es? El legal. Legal, vale. Yo para ese tengo varias propuestas. Tengo un abogado, amigo mío, que él me ha dicho que lo que necesite, que se lo pida. Yo voy a Damur, en San Ginés, que hay un niño que también para ahí va a San Ginés, que su tía también es abogada y pelea por su sobrino lo que no está escrito. Y también me han comunicado que lo que necesitamos de ella, que estemos con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que la cosa es
no es que ya está, es que estas personas se prestan para colaborar, no para hacer el equipo de trabajo. Es decir, que necesitaríamos un equipo de trabajo que hiciera pues documentación y contactar con estos abogados para que pudieran, bueno, para asesorarse y para esas cosas. Cierra, por favor. También había pensado, buenos días, que la que ha hablado antes de FAPA, que nos ha dicho, hombre, no es, pero ese apoyo también lo podríamos incluir. Sí. Todos los apoyos se pueden incluir. La cosa es que de aquí tiene que salir lo que es el equipo de trabajo. Y con ellos solamente serían apoyo. Entonces, claro, de aquí necesitamos gente que esté dispuesto y que tenga conocimientos para ir haciendo. Una persona que, por ejemplo, sería muy válida es, por ejemplo, Carlos Gisbert. Es una de esas personas que a lo mejor en ese equipo de trabajo funcionaría perfectamente, porque ya tiene una experiencia de 16 años peleándose con la consejería y conoce perfectamente todos los documentos y todas las cosas. Antonio. ¿Dónde está Antonio? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me gusta arrancar caballo y parar de burro, no me gusta. Entonces yo tengo que conectarme antes y apuntar de lo que me trae. Yo no digo que no, pero que yo en estos momentos tengo mi trabajo. Entonces, es lo que digo, arrancar caballo y parar de burro, pues no me gusta. Entonces, si me dedico a una cosa, me dedico a una cosa. Entonces, esta cosa, gente que tenga tiempo, de tiempo, yo puedo aportar alguna idea, pero yo tiempo. Por mi trabajo aquí, yo estoy de guardia, entonces claro, si busco una oportunidad, yo estoy de guardia y tengo que ir, ya. Entonces yo puedo, yo con los redes de los Facebook y tal, yo no puedo ir ayudando a lo que pueda, ¿no? Pero el compromiso de estar en un grupo, no sé, tengo que pensar. No digo que no, pero es por lo tanto, por lo tanto. Bueno, ¿algún voluntario? Cuando pido voluntarios es por lo menos para que una persona levante la mano. Sí, pues si nos quedamos todos así. Ah, que el tema legal es el más, yo creo que supongo que será el equipo de trabajo más complicado. Yo también te puedo poner aquí como colaborador de cara a que se crea un grupo de WhatsApp de eso, pues tú puedas. Sí, yo cuando voy a mi investigación, sí, pero yo es que yo creo que un trabajo complicado, ¿no? Entonces yo igual, ahora con el tema de la onda fría, yo el teléfono lo hago por té. Entonces sí. No tengo disponibilidad, que me la pagan, eso claro. La hora que sea me tengo que marchar donde esté. Ya, pero bueno, como esto sería cuando se pueda y cuando tal, no, bueno, si quieres. Colaborar, colaboro, creo que. Perfecto, pues entonces. ¿El apellido? Siempre fue usted. ¿Alguien más? Yo es de temas legales, no sé, yo sé más de pelearme. Yo cuando lo dice lo que yo. ¿Este equipo de trabajo de pelea? Ahí está marcado. ¿Lo habéis propuesto? Vale, pues bueno, hay que ir buscando colaboradores para este. De todas maneras, lo que podemos ir haciendo es a los portavoces, pues más o menos que también se vayan captando, Olga y Sandra, que sois dos de ellas. No, no podemos estar en todos, ¿eh? Ya, ya. Ya estamos en querer. Vale, el siguiente, ¿cuál era? El de extensión, que es para organizar las movilizaciones, actividades de concienciación, charlas, charlas de conferencia, reuniones propias de la plataforma, asambleas, ese es de la bulla. ¿Voluntarios para estar en ese grupo? Inma. ¿No? Sí. ¿No? Miguel. Pero yo no puedo hacer un grupo solo. Un grupo se supone que son varias personas. En ese grupo está Miguel porque es el portavoz. O sea, es el moderador. El moderador. Está ahí por eso, pero tiene que haber más personas que hagan otras funciones. Pero es que no me he enterado, es que no lo he escuchado. Vale, perdón. Que ella ha dicho que yo tengo que estar en ese grupo. Pero, por obligación. ¿De qué se trata? Ese. El grupo. Que diga el grupo. Sí. ¿De qué se trata exactamente? El grupo de trabajo de extensión es para la organización de movilizaciones, actividades de concienciación, charlas, jornadas de convivencia, reuniones propias de la plataforma, asambleas, etcétera.
en realidad es un grupo de organización, ¿no? ¿Voluntarios? Por favor. Venga, yo me lo vamos a media. Aquí no vamos a media. Si realmente está en un grupo de WhatsApp y entre todos, pues cuando tenga algún tiempo, pues ir haciendo las cosas. Tengo mucho tiempo, lo digo. Ahora que me pueda, están móviles. Vale, pues, ¿y mi nombre y apellido? ¿A la Kelly? Yo también. Escúchame, ¿es para estar en un grupo de WhatsApp y mandando...? Claro, es para entre nosotros ir tomando las decisiones de lo que vamos trabajando y luego traerlo en la asamblea, ponerlo y que se vote, básicamente, ¿no? No, pues... Venga, que vamos sacando gente. Muy bien. Luisa, mira, Luisa. Raquel Hernández. Y esta mujer, Maricarmen Torresilla. Bien, así me gusta. Comunicación. Para difundir nuestros mensajes y aumentar nuestra presencia en el... Es para difundir nuestros mensajes y aumentar nuestra presencia en el debate público mediante la actividad en redes sociales, webs, medios, cartelería y actividades de concienciación. La persona elegida para el puesto de portavoz, que aquí tienen que estar los portavoces, se integrará necesariamente en este grupo de trabajo. Vale. Yo voto a José Daniel para ese grupo. Sí. ¿Alguien más para comunicación? ¿Tu nombre? Julio Navarro. ¿Alguien más, aparte de José Daniel, Julio y los portavoces? Vicente López. ¿Y el siguiente sería? El siguiente, el de investigación. Investigación. Estaba Gema, ¿y dónde? Victoria. Moreno. Victoria Moreno. José Manuel Martínez. ¿Alguien más? Sí. A lo mejor Rosa Alguaza, que también es maestra. A lo mejor... Bueno, la estamos imponiendo, pero... pero para que vean voluntarios. No quería que hubiera venido. No, sí, claro, hay gente que no ha podido venir. Yo, por ejemplo, de la gente que no ha podido venir, pues... Sí, gente que sé que está ahí al pie del cañón y que tal... Pues ya luego se le llama, oye, mira, que te metes en este grupo. Entonces ahora esta gente necesita el teléfono, dirección de correo para hacer... Vale, pero bueno, eso ya... ¿No queda más? Olga, mandártelo por privado a WhatsApp, por ejemplo. Vale. Y Olga, yo también crecería una... No, aquí sí, yo. Ah, Olga también, vale. Pues Olga también está en ese grupo, perfecto. Un tema que este me lo voy a sacar todo. La Junta de Coordinación, ¿cuál es? De así mismo constituimos la Junta de Coordinación, también abierta, con capacidad de decisión sobre todos aquellos asuntos del día que requieran respuesta resolutiva. Su funcionamiento será similar al de los grupos de trabajo, con la salvedad de que él o la coordinadora electo pertenecerá a esta Junta
y ostentará voto de calidad ante la posibilidad de un empate en cualquier votación. Eso es básicamente el portavoz de... No, yo no lo entiendo muy bien. Claro, supongo que serán los cinco portavoces, ¿no?, los que vayan controlando eso. Pero realmente es como una coordinadora, como una junta directiva, digamos. No lo llamamos así porque es una forma. Vale, pues eso yo supongo que eso, como tenemos cinco portavoces, yo creo que ellos deberían, de, ¿no? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en que los cinco portavoces se ocupen de esa función? Sí. Vale, más trabajo para los portavoces. ¿Los portavoces están? Sí. Yo había una cosa que tenía que comentar y se me acaba de olvidar. ¿Lo iba a comentar ahora mismo? Ya me acuerdo. El tema de la reunión. El tema de la reunión con la consejería. Surgió un debate de quiénes tenían que ir. Si tenían que ir los que fueron a la primera o tal. Entonces, yo evidentemente, yo no soy quien para negarle a nadie que si la consejera la llama, vayan a reunirse con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que los que vayan a reunirse en el nombre de la plataforma tienen que salir de los que votemos nosotros. Es decir, cada padre o cada madre que fueron a la primera reunión y quieran ir a la segunda, pues evidentemente están en su derecho, pero en representación de ellas mismas, no en representación de la plataforma. Entonces, yo creo que se tendría que crear también un grupo de las personas que se van a dedicar ahí, siempre las mismas personas a hablar con la educación. Para esas son las que siempre y que vengan siempre a la asamblea que se llama, claro. Sí. Bueno, que vengan en la medida de lo posible. A ver, hombre, lo que no puede ser que no vengan nunca y quieran ir. Claro, claro. Es lo que no puede ser. Ya. Yo era una de las que supuestamente había quedado y quiero seguir yendo a hablar con la consejera. O sea, yo levanto mi mano porque quiero seguir yendo. Si vota que no quieren, sí. Que... Claro, fueron 15, ¿no? A hablar con la consejera. Pero la consejera nos dijo que al tener una reunión con cuatro o cinco madres, para que los madres, pero me refiero que solo fuera, que fuera un grupo más reducido, porque si no era un caos, y verdad que era un poco caos. Entonces, sí. Que se haga un grupo de cuatro o cinco personas y sean siempre las mismas las que vayan a ir a hablar con consejería. Me llevo que sea con Esperanza Moreno que con la Chaca esa. Que vaya la reunión sería conveniente que estuvieran por lo menos varios representantes de los portavoces, porque luego son ellos los que dan la cara. O por lo menos que tienen los grupos de trabajo y que saben qué decir. Sí, 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 eso evidentemente está claro. La información se distorsiona mucho de cuando están dentro de la reunión a luego lo que se cuenta, lo demás. Yo personalmente, para los que vayan a reunirse en consejería, yo votaría a las personas que aparte que entienda, que tengan los conocimientos por los que van a pelear y que tuvieran experiencia a la hora de pelear con la consejería. Como por ejemplo, una de las personas muy, muy, muy fuerte en este tema es Carlos Gilbert. Yo creo que hay más experiencia que él de todos los que estamos aquí, creo que no tiene nadie. Una pregunta, ¿él tiene posibilidad de ir? Porque la otra vez... sí, él dijo, yo hablé con él y él me dijo que él... Espérate, para allá, que hay mucha gente viendo la palabra. En vez de mirarme, me podrías echar una mano. Me he quedado la mente blanca por el momento. Yo hablé con él y él me dijo que... ¿Habéis dado otra mano? Yo hablé con él y él me dijo que para esas cosas sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Estoy bien. Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, si va a haber cuatro grupos de trabajo para que realmente los organizadores o portavoces de esos grupos nos llevaran todo el meollo, porque ellos serían realmente esos portavoces de cada grupo de trabajo los que tendrían que ir a la consejería. Pero bueno, si no quieren llevar todo el meollo,
que cada grupo de trabajo, ese portavoz, designe a uno. Entonces había cuatro representantes para ir a la muchachería de esos grupos de trabajo que llevan todo el meollo de lo que es la plataforma. Ellos van a saber cuáles son las necesidades de todas las cosas que están trabajando. Entonces ahí sería una persona responsable del grupo de trabajo y otra persona dentro de ese grupo que es la que arregla la muchachería. Exacto. Creo que, y entonces a la consejería va, ¿qué hay? ¿Cuatro grupos de trabajo? ¿Cuatro personas? Ya está, porque si no, creo que se va a desfasar todo mucho. Sí, yo estoy de acuerdo también. El grupo de trabajo decide qué persona va a la consejería. Y que entre ellos se apañe, si uno no puede ir, que yo creo que también que es lo suyo. Entonces, teníamos la junta de coordinación, hemos dicho, pues lo mismo que estaban de portavoces, habíamos decidido en ese orden del día provisional quiénes eran los portavoces en los medios de comunicación. Sí. ¿Pero eran también los portavoces ante la consejería? No, no. Yo... Era para hasta... No, vale. No, los sábados hasta mañana. Cuando hemos votado los portavoces eran las personas que iban a hablar con los... ante los medios de comunicación. En mi opinión, sí que deberían ser los mismos portavoces, que se dé la cara a los mismos que vayan a reunión. Yo creo que no, no es lógico que vayan unas personas a reunión y que luego se dé la cara a otra persona. Se pierde por el camino. Vale, yo... Yo, la cosa es que, por ejemplo, el tema de portavocía, es decir, a la hora de hablar con los medios, puede ser gente que tenga, por ejemplo, las personas que tal, es gente que tiene mucha más facilidad de palabra, mucha gente que tiene mucha más fácil de expresar las cosas ante los medios, y que a lo mejor puede coincidir que sean las mismas personas, pero de cara a la consejería yo creo que tienen que ser... Es decir, que vayan allí a comérselo todo. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, entonces también se puede votar. Yo, por ejemplo, mira, ahí está como Luisa. Luisa es bastante guerrera. Si hay que añadir a alguien más, añade. Claro. Pero que estén los portavoces, porque luego es lo que digo. Si luego la información de esa reunión es la misma, se pierde. No. Y luego ellos son muchas y se aprendió. De la última reunión, cada persona tiene una versión de lo que pasó allí y luego la mayoría no sabemos lo que pasó. Si está grabado, bien, pero lo que han contado las demás veces, cada uno cuenta su versión. No puedes grabar sin que lo sepan las partes, ¿eh? Voy a grabar porque te da la gana, eso no es así. No se puede utilizar después como prueba. Yo, la protección de datos es importante, sí, estas con las tonterías que... Que pueden grabar todo, pero tiene responsabilidades, ¿eh? Tú puedes grabar, el uso de los datos. Claro, pero no puedes usarlo, por la ley que tú te das. Porque yo puedo grabar a la hora de que si nos dicen una cosa, luego decir, no la pero tenés que decirle, puedo grabar. Entra y decirle, puedo grabar. Yo comunico que voy a grabar. Comunica, no tienes que pedir permiso. Puedo grabar, no tienes que poner de acto al bolsillo y te grabar. No puedo grabar a nadie, pero. Esas cosas no las vi, esas cosas no gustan. Pero es que no van a dar, no van a salir a grabar y no van a dar por el escrito. No sé, es que yo... ¿Puedes solicitar hasta de la reunión? Claro, tienes claro, pero vamos a decir que lo que no se puede pretender es que el primer día que va... Bueno, lo que podemos hacer es combinar portavoces con personas que también tengan mucha experiencia peleando. Hacer una combinación, así los portavoces que hablarán con los medios estarían absolutamente, lo tendrían todo y lo podrían comunicar con los otros portavoces. ¿Cómo lo ven? Un grupo de, como máximo 6 personas, o sea, más no porque vuelvan a la misma. Claro, que hubieran, por ejemplo, a lo mejor 3 portavoces y 3 padres y madres. Si pueden ir 3, mejor que 6. Porque luego te digo yo que no se aclara ni nada. Van 3 con ideas claras, pero bueno, voy a hablar con la persona que está allí, pero si hemos sido 7. La que está ahí, no habla nadie. 3. Bueno, votamos. Yo diría que. Que 4 también estaría bien. Es que hay. Claro, es que para representarnos a todos. A veces que vamos solo y yo lo digo por la experiencia que tengo, porque yo con los míos que tengo con gente de la administración, podemos estar hablando tonterías todo el tiempo que quieras. Porque cuando hablas tú, hablas otro, el tiempo pasa.
si van tres con la idea clara que son los que tienen que ir, van a cosas fluidas y directas. Un momento que terminar. Vale. Representando las diferentes discapacidades. Las federaciones, pues, intelectual, desde físico, ¿no? Una persona de la diferencia. Entonces, al final, pues, lo abarcan a todos. Bueno, no tiene. En este caso, el tipo de discapacidad no influye. No influye, pero quiero decir, es que estamos hablando de un representante que abarca, realmente tienen intelectuales que abarca una no sé, un montón de soluciones que vaya un representante de cada país y sepa de lo que está hablando. Vale. Entonces, si quieren, podemos. Entre las personas que estamos aquí para la próxima reunión, no sé cómo lo verán, y que salgan ya de aquí las personas que van a ir a esa reunión. No sé cómo lo ven. Sí, porque la reunión que vamos a llegar a lo mejor, como han dicho tú, a Carlos, entre ustedes. Claro, también. Se puede nombrar una serie de personas y entre todos pues vamos votando. ¿Quién es qué personas van? Bueno, claro, hay muchas personas que no conocen, entonces. O pues te abstienes, o te presentas, o... Claro, evidentemente es nuestro primer... En algunos somos la segunda vez que nos vemos, o incluso la tercera, después de lo de aquel lunes, y otros es la primera vez que nos vemos. Entonces, claro, evidentemente todavía no tenemos... Vale, yo me quiero presentar. Muy bien. ¿Apuntamos los que se presentan para votarlo? O sea, al final entonces va a ser el mismo grupo que sea portavoces de comunicación fuera de la consejería y para dentro de la consejería. Claro, lo que podemos... También tiene que ser la junta de coordinación, porque tienen que estar atentos a todo. Yo creo que hay que unificar las tres cosas. Y ver cómo funcionamos. Oye, si dentro de un mes vemos que esto que hay que hacer otra distribución, pues cuando la próxima asamblea lo volvemos a discutir, pero... Que veo que si no se sé, disipan sí, la junta de coordinación y portavocía tiene que ser la misma. Vale, pues entonces Luisa, Irma y alguien más se quiere presentar. Luisa. Yo me presento. Luisa y el apellido. Luisa. Luisa Martínez. Irma Oliva. Carlos está ya en la portavocía, con lo cual. También ¿también está en la portavocía? Sí, claro. Ah, pues entonces. Ah, pues estoy cambiando. Entonces tú nada. Tengo a Miguel. En la portavocía solo tienes que incluir fuera de la portavocía a Luisa y a mí, vale. que no estamos como portavoces. A Miguel, Carlos, Isma, Olga, Sandra. No. ¿Tú no estabas en la portavocía? ¿Y no quién más? Rosa María lo pasa, correcto. Por eso mismo, Luisa. Claro, por eso mismo. ¿A qué le cuánto habemos? Yo voy a hacer. Tú, Olga. Carlos. Rosa. Rosa. Y ya no. Miguel, Irma, Carlos. Rosigue. Luisa, tú. La persona ha ido de ahora. Claro, solo ahora. Pero de portavoces están. No, ya no hay portavoces, no hay tal. Todo es un grupo solo. Ah, vale, pues ahora todos somos el mismo grupo. Están, estas personas representan a los cuatro grupos, o sea, hay representantes de los cuatro grupos. De los grupos. Lo que decía la compañera. Van a ser, van a comunicar unos grupos con otros, van a ser portavoces dentro de la consejería y fuera de la consejería. Vale, perfecto. ¿Votamos? ¿Votos en contra? Vamos a votar que las personas que va a nombrar ahora Olga sean tanto las portavoces con la prensa como con la consejería. ¿Vale? Es que antes habíamos dicho solamente los portavoces que se iban a estar con los medios. Ahora, como ha dicho la compañera, que estén representados en todo... no me acuerdo tu nombre.
Sonia, lo que ha hecho Sonia para que estén representados en todo. Entonces es solamente para votarlo, para hacerlo todo. Sí, aunque estemos todos a favor, que se vea. Porque lo único, aquí quien quiere se ha apuntado a cada uno de los grupos de trabajo que estaban aprobados, ¿vale? Pero yo creo que hemos votado portavoces y no hemos definido bien qué hacían los portavoces. Ahora hemos propuesto que la Junta de Coordinación y los portavoces fueran el mismo grupo y que representaran la unión entre todos los grupos de trabajo. Entonces, como vamos a volver a votar lo que ya se había votado. Claro, lo único que Luisa y yo no estábamos. Claro, ya. Claro, como hay dos personas más, pues es parado solamente si... Bueno, pues lo votado, ya estaba bien votado, portavoces, pero se añaden para sumar, ¿no? En el grupo de, la Junta de Coordinación, dos personas más, Luisa y vale. Ahora para sí, eso que el alza. Pues vale, votamos, ¿votos a favor? ¿23 abstenciones? ¿1 votos en contra? Ninguno. No, ya. ¿Qué queda? A partir de la comer. Abierto. Habría que poner ahora fecha, ¿no? ¿Es el siguiente? Fecha para la siguiente asamblea. ¿Sí? Sí, la única que estaba era la chica de la FAPA. Vale, hay una carta, si quieres la leemos, una carta de un presidente de LAMPA de San Javier. ¿De qué cole? De San Pedro Espinatar, ¿no? ¿Es Sebastián? ¿Se llama Sebastián? Se llama Sebastián Mateo Hernández. Sí, vale, ¿dónde es que está hablando yo? Vale, pues... Él no apoya en todo también, me dio sí. El teléfono y eso. ¿La leemos? ¿Sí la leemos? La ha enviado él. ¿La leemos? Vale, sí. Vale, Federación Local de AMPA de San Pedro del Pinatar, FAPA. Sebastián Mateo Hernández, como presidente de la Federación de AMPA de San Pedro del Pinatar, en adelante FAPA Pinatar, en nombre de toda la Junta Directiva y de los socios a los que representamos, queremos expresar nuestro rechazo a las medidas que han tomado los responsables políticos que les corresponda sobre la anulación de becas para alumnado con necesidades educativas especiales. Dichas becas se ven anuladas porque supuestamente la atención que necesita este alumnado ya la reciben los centros escolares. Tenemos que recordar que un alumno que necesita apoyo de AL tendrá una atención de media hora semanal, pero esa media hora es compartida con más alumnos, por lo que en realidad no tiene una atención personalizada el tiempo real necesario. De ahí a la necesidad de buscar atención especializada fuera del horario lectivo.
Una vez expuesto el problema, queremos dejar constancia de nuestro total apoyo a la plataforma Padres por la Inclusión Murcia. Y desde FAPA Pinatar quedamos a disposición de dicha plataforma para trabajar por el buen funcionamiento del sistema educativo y las posibles reclamaciones para atender al alumnado como realmente necesita. En San Pedro de Pinatar, el 17 de octubre del 2018. Yo soy miembro de la AMPA de mi colegio y también tenemos total apoyo. ¿Cuál es tu colegio? Santiago Noyo. Bueno. Pedí colaboración a mi asociación, a la de mis hijos, que es Astrapace. Para esto les mandé toda la información que teníamos hasta el momento y se habló que tenían una reunión próxima, el día siguiente, los dos días, de plena inclusión, y era un punto en el orden del día ya de la reunión de junta de plena inclusión, que como sabéis acoge a plataforma de asociaciones que acoge a bastantes asociaciones. Y en plena inclusión se dijo que se estaba a favor y que de nuestra lucha y que se entendía nuestra lucha, pero que no se decidió que no se iba a colaborar de forma explícita, ¿no? Por ejemplo, yo lo que había solicitado concretamente a Astrapace era que movilizaran su voluntariado para estar en el servicio de guardería aquí. Entonces nos dijeron que no colaboraban en eso, que era una decisión que se había tomado en plena inclusión. Entonces, con las asociaciones que están en plena inclusión, Astrapace ya no sé más, pero ahí las grandes asociaciones están ahí. Hay muchas. Apoyan, pero apoyan de boquilla, porque si les pedimos un servicio voluntariado, una ayuda, simplemente una inclusión, y no hacen esto, porque reciben subvenciones de la administración y no quieren dar la cara. Pero bueno, que lo sepamos, que se ha intentado movilizar a las asociaciones, a estas, y esta es la respuesta. Vale, Adamur, que es donde yo llevo a mi hijo, en San Ginés, nos apoya en todo lo que necesitemos, y ese ha dado su apoyo público sin ningún tipo de problema. Con respecto a la asociación de padres, una asociación de trabajadores. Sí, es una asociación de trabajadores. No recibe su. Vale, yo también estoy en los AMPAs del sur se llama AMPAs del sur del río, si no me equivoco. Yo también estoy ahí metido y ahí lo difundo yo todo. Ahora, si ellos lo difunden o no, ya en cada uno en su AMPA no lo sé, pero yo lo difundo ahí todo. Porque ellos son los que más nominan, más conocen. Sí. Claro. Luego en el AMPA de mi colegio también hay una chica que está en otra FAPA, porque hay diferentes FAPAs, está en otra FAPA que también nos apoyan al máximo y de ahí también lo difunden. Sí. Bueno, en Molina de Segura solo ha habido dos colegios que hayan pasado comunitario al resto de Padres. Bueno, pero contra eso ya no podemos hacer nada. Por eso que sí que se ha pasado las comunicaciones a muchas AMPAs, sí. Pero la mayoría de AMPAs no quieren llamar manos en colegio ni nada y no están difundiendo. Bueno, fecha y lugar para la próxima. Fecha y lugar para la siguiente asamblea. Vale, una de las propuestas que yo había hecho para la siguiente asamblea, como comenté antes, era que se fuera, es decir, moviendo la asamblea para que todos los padres tuvieran los mismos derechos de tener cercanía y todo eso. Yo había propuesto que por habitantes y tal, que la segunda fuera en Cartagena. En Murcia, si somos muchos, se puede alquilar un autobús y podemos ir. Es decir, por eso no hay problema. Yo he ido muchas veces a Cartagena a la asamblea regional y cosas de esas, y vamos a autobuses y llenamos autobuses a Punta Pala. O sea que, pues nada, esa es mi propuesta, que se haga en diferentes puntos de la región. La fecha, pues convendría que fuera
Sí, sí, a lo mejor una mensual o algo así para que... Para que por lo menos que vayamos comiendo el mes que viene, pero antes o después de la manifestación. Después. Es después porque la manifestación es menos de un mes. Pero después para saber más o menos las respuestas que tenemos a través de... Claro. Eso sí que es verdad que el grupo de portavoces sí que debería pedir a Esperanza Moreno una reunión. Sí. Si no esta semana, para la que viene, para el martes, mejor antes de que termine el mes. Porque nos pidieron ya nosotros la reunión. Y yo he preguntado a San Pedro el Pinatar a ver si podemos podernos, a ver si nos pueden ceder algún local, podemos hablar con Seba nosotras, que somos de ahí de la zona, para la siguiente reunión, después de la de Cartagena, que también se mueva por allí, ¿eh? Con Rafa puede, también podemos hablar con Rafa Moreno, a ver si conseguimos un sitio. Vale. Eso es el grupo de extensión, si ahora juntáis un poco, juntamos un ratillo y hablar de esas cosas, yo creo que es el grupo que ahora mismo tiene que estar más activo. Todos los que ir trabajando ya más a su ritmo y luego comunicar al grupo de portavocía, a la junta de coordinación, A ver, la junta de coordinación hay miembros de todas las... Yo vuelvo a traer lo mismo que me cuesta entenderlo. La junta de coordinación hay miembros de todos los grupos, pero aparte hay dos peleones que son portavoces. Entonces, bueno, pues cuando esté acordado qué es lo que se va a hacer, lo siguiente, pues se comunica a este grupo, ¿no? Y los portavoces son los que dan la cara, ya está. Pero que hay que ese grupo de trabajo de extensión el que debe hacer eso, ¿no? Sí. Bueno, yo, por ejemplo, no estoy en el grupo de extensión, pero sí tengo varios contactos, sin ser murciano, tengo varios contactos en toda la región y seguramente que locales puedo conseguir hasta dentro del Mar Menor. O sea que... Por ejemplo, está Luisa en el de extensión, entonces, y está también en el de portavoces. Dentro del departamento de extensión, aparte de Murcia, que también se comenta otra provincia, porque suelen cogiendo las ideas y suelen difundir, que si en la medida de lo posible se puede difundir a partir de Almería, Madrid, donde llegue, porque otras asociaciones parecidas a estas se pueden hacer con nosotros y apoyarnos desde fuera. Luchamos por Murcia, pero hay gente que también de otra comunidad lucha por lo mismo, por lo cual puede intercambiar información e ideas. Muy bien, yo apoyo la moción. ¿Y tú si estás en la extensión? Sí. Vale, claro. Bien, pues nada. ¿Fecha para la asamblea? Pero un mes por ahí, pero hay que decir una fecha concreta. La fecha para solicitar con sí, también. Sería para el lunes 29 en la puerta de educación, que es cuando le acaba el plazo que nos pidieron. Yo creo que estaría bien. Yo, si ellos nos dieron el plazo hasta el lunes 29, yo iría el 30. Yo iría el 30 porque es decir, ya se te ha cumplido el plazo y no nos han llamado. Yo personalmente, lunes y viernes, yo personalmente lo veo los peores días. Y te voy a decir por qué. De cómo te pueden dar ellos más largas. Primero, porque los lunes empieza la semana y no van a querer. Tal, y los viernes es el último de semana. ¿Cuándo los lunes que querían verlo? Sí, bueno. Entonces, si vamos un martes, un miércoles, un jueves. Yo creo que es más cañero. No, está el mercado. Pues. Pero no se puede unir. ¿Qué les parece el martes 30? Martes 30 es un día justo después de que se cumpla el plazo que ellos nos han dado. Es que antes del plazo ya es la semana que viene y no sé si hay otro. Plazo, claro, pero eso, pero Luisa, eso es ya lo que habíamos hablado de pedir una concentración. La concentración que sea el viernes. La concentración que sea como quiera, hay que pedirla. Eso estamos hablando. Pero bueno, la cosa es que te la acepte. ¿Está
también. Entonces, ahí es una concentración que hay que pedir urgencia, es lo que lo votamos ya hace un rato. Y yo creo que esto es de trabajo del trabajo. Claro, esto ya son los que tienen que hacer los grupos de trabajo, ponerse a trabajar con eso. No los que hemos votado. No hay que votarlo en esta asamblea, no está en el orden. Claro. No lo hemos propuesto. Entonces, ya hemos dado potestad a los grupos de trabajo de tomar estas decisiones. Sí, ahora lo que hay que votar es fecha y lugar de la asamblea. Exacto. Para la próxima asamblea, si tenemos eso el 11, yo diría el sábado 17 o domingo. ¿Veis que si domingo se va a la asamblea, no está gente que podría venir? Domingo 18, también es más complicado conseguir local para un domingo, ¿eh? Primero habría que ver el local si nos vamos a dejar para la cocina. El local se consigue. Claro, hay que solicitar, tenemos que pedir una fecha para precisamente eso, para poder. Entonces, sábado 17 o domingo 18, ese fin de semana, y lo dejamos en abierto a ver qué día nos dan. Los centros públicos como este solo te lo dan por la mañana, porque son horas extras que le tienen que dar a la consejera y por la tarde ya no te lo dan, y los domingos también está complicado. Entonces lo que yo propongo es el fin de semana 17 y 18 de noviembre lo dejamos abierto el fin de semana, para si es domingo pues domingo y si es sábado pues sábado, lo que no tenga. Por ejemplo, el local por aquella parte, claro, la cosa es solicitarlo para ese fin de semana y a ver qué día nos dan. Evidentemente, mientras más amplio, mejor. Si acaso no se pudiera y no se diera local está allí, habría también que mirar en otro sitio. En Cartagena se consigue local. Sí, se consigue local en casi todos sitios. Pero puede ser Cartagena o otro pueblo, ¿no? Comarca de Cartagena. Sí. Claro. Cartagena, bueno, entonces votamos ese fin de semana. ¿Están todos de acuerdo en ese fin de semana? Para la siguiente asamblea votamos para hacerlo todo más. ¿Votos en contra? ¿Votan en contra? ¿Votos en contra? Vale, está. ¿Votos a favor? Bueno, está toda la mano levantada. Bueno, no, el chico no ha levantado la mano. Vale, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Es que como no ha votado. Pues nada, una abstención. Y bueno, abstención no, porque tampoco vota abstención. No sé ni cómo se considera eso. Voto nulo. Voto nulo. Y entonces votamos que sea Cartagena también, ¿no? Sí, sí. Pues así podemos llegar a todo lo más equitativo. También la gente que nos está viendo a través de online tienen preguntas. Dos preguntas hay a través de online para responder a esas preguntas. Una pregunta es si la gente se puede incorporar a los grupos de trabajo después de la asamblea o quedan cerrados aquí en la asamblea. Bueno, los grupos quedan abiertos y se pueden ir incorporando pues en la siguiente asamblea ya se van incorporando todo el que se quiera presentar. Se puede, a través de votación y tal, se van incorporando todos. Siempre todo está abierto. Entonces, todos los padres y madres de la región de Murcia, y aquí evidentemente pues no estamos todos. Entonces, como todo el mundo tiene las puertas abiertas, porque la asamblea somos todos los padres y madres, pues. Entonces,
se puede incorporar, pero en la siguiente asamblea, no entre asamblea y asamblea, ¿no? Lo digo por si pregunta. No, el grupo de trabajo puede incorporar gente en el momento que quiera, porque no han sido votados, o sea, que hay gente que se suma para trabajar y ya está. Entonces, bueno, pues se va a publicar el acta de la reunión, ahí se pueden ver los que están, algunos de los que no están, no han estado aquí, pero les hemos impuesto estar, pues se enterarán, y como cualquier otro que quiera participar, pues envía un correo a la dirección de la plataforma y se incluye y ya está. Se incluye o pues eso, o se sacan, a Carlos habrá que a lo mejor sacarle si quiere. Y también otra aportación comenta que el Colegio de Enfermería lleva reivindicando la necesidad de enfermería escolar mucho tiempo. Si se tiene en cuenta la necesidad no solamente de forma educativa, sino también de asistencia sanitaria continuada en los centros. Si se ha tenido en cuenta, pues se va a tener en cuenta. Se puede tener en cuenta. Lo podríamos tener en cuenta de cara al cuestionario, porque, por ejemplo, es algo que no se ha... Que no se ha tenido en cuenta en el cuestionario. Entonces, la persona que pregunta por eso, lo mejor que pueda hacer para no llevarlo yo todo en la memoria, que rellene el cuestionario hasta el final y que al final, al acepto el cuestionario con modificaciones, en las modificaciones, que la pregunta a continuación, que ponga eso. Entonces, añadía que el Colegio de Enfermería podía informar de todo lo necesario para ello, que seguramente estarían dispuestos. ¿Qué más? ¿Qué queda? Yo hago mi pregunta, que viene una pregunta. Es que eso de los enfermeros de los colegios estaba aprobado, pero no lo han llevado. No. ¿No doy preguntas, toca? No, nada, decir que la concentración quiero que la hagamos antes de que se vayan a la casa. Entonces, ¿qué día nos queda? ¿Martes 30 salido la beca? ¿No ha salido? Es que no lo sé. Yo no sé cuándo se va la beca. La concentración de urgencia se puede pedir esta misma semana, lunes, para el viernes. Se puede pedir. ¿Qué es lo que pasa? Que es de urgencia, entonces no sabes si te la van a dar o no. Y ya, pues para darle discusión, pues es el mismo problema que teníamos con la manifestación. Pero eso se puede hacer para el mismo viernes. Vale, eso se puede pedir. No sé quién la va a pedir. Yo, por ejemplo, el viernes no puedo ir, o sea que yo a mi nombre evidentemente no la voy a poner si no voy a ir. Entonces, si alguien se puede acercar a la delegación de gobierno y pedir la concentración para el viernes. Grupo de extensión. Pues el grupo de extensión se encargará de pedirlo para el viernes, como de carácter urgente, una concentración delante de la consejería. Y pediremos la reunión con la consejería para el 30, que sería el martes siguiente. Ah, pues entonces la concentración que pidieron para el martes. Pues claro. ¿Qué? Escucha. Pero ya se hace la concentración. ¿Pasa un viaje? A ver, que no la mano. No, pero es que tal vez puede haber ya 5 o 6 personas que solo van a asistir a la reunión. Además, puede entrar abajo. Entonces, es un pelo.
Que lo suyo es eso, una vez que termina el plazo, decirle, vale, nos pediste 3 semanas, ayer terminó el plazo y aquí estamos. Y ahora seguimos igual que estábamos hace 3 semanas, pero ahora ya estamos cansados. La beca se va a finales de noviembre. Supuestamente, a partir de las 3 semanas ya han salido de comisión. O sea, ya sabemos realmente lo que nos van a dar a cada uno y lo que no nos van a dar a cada uno. Y como nos han dado, por lo menos nosotras, yo y ella que venimos de San Javier, el orientador dice que el orden escrita no tiene de que modifique nada, que sí que por necesidades podría modificar algunas cosas, pero que no tiene orden escrita, eso sigue diciendo las tablas. Y fue lo que nos dijeron que iban a cambiar y que le iban a decir explícitamente, podéis cambiar las tablas y las necesidades de cada aula y de cada niño, así se consideran. Él sigue diciendo que él sí nos apoya, pero que no va a hacer nada si no se lo dice. Claro, si no tiene por escrito. Las tablas no tienen por escrito. Las tablas, yo soy una de las personas. Yo soy una de las personas que lo primero una de las primeras reivindicaciones que haría es que esas tablas se anulen. Totalmente. Esas tablas se tienen que anular porque nuestros hijos no se miden por hora. ¿Qué queda? Que estoy cansado. Buenas, soy Vicente López. Tengo un ruego, 3 propuestas y 1 consejo. El primer ruego es que está claro que, aunque esta sea la primera reunión, está claro que ya hay redes creadas, conexiones, grupos. Para los que llegamos nuevos, hace falta una puerta de entrada o una ruta que por lo menos veamos todo el mapa o de alguna forma un poco creo que se trata aquí. Subvenciones, esto está claro que esto no se trata de subvenciones, aunque sí, porque es lo que une. Pero y luego después que. Pero bueno, eso el ruego es que a los nuevos se les cree un itinerario claro para saber qué está pasando aquí y por qué se pelea. Y que te metan en los grupos o en las redes que ya estén creadas. Ese es el ruego. Dentro de ese ruego, 3 propuestas. La primera es proponer una organización de documentación, porque no se ha propuesto ninguna, para categorizar contenido, que se... yo voy a proponer 2 taxonomías. Una es que se dividan los contenidos o por edades, o por, no sé cómo llamarlo, o por lo que le pase, ¿vale? Porque tú no utilizas ninguna palabra tóxica. Creo que eso es sencillo porque cada uno tiene un hijo de una edad, con una historia detrás, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es mi segunda propuesta, que se creen taxonomías con un etiquetado claro para que los padres y madres puedan seguir rutas y llegar hasta la información. Aquí hay gente que sabe mucho y otros que no saben, ¿no? Bueno, pues hay que normalizar eso. Porque el eslabón más débil de una plataforma es el que menos sabe, no el que más sabe. Vale, tercera propuesta. La tercera propuesta, dentro de lo que estoy un poco comentando, yo en mi caso, por ejemplo, tengo un niño dentro del espectro con 30 meses, que se le diagnosticó hace 6 meses porque yo le exigí a mi pediatra que me llevase a atención temprana. Porque mi crío pues no hablaba y nada, pues ya hablará. Bueno, ya hablará. Bueno, pues cuando llegué allí, mira, es que no habla, no mira a los ojos, no señala, tiene fijaciones repetitivas, tiene un retraso en general conjunto y digo, bueno. Cuento así mi ejemplo personal porque en 6 meses ha pegado un cambio brutal. Bueno, te imaginas la movida en casa, todo patada arriba. Bueno, en 6 meses
sigue sin hablar, está claro. Pero bueno, ya mira los ojos, ya te señala, ya te hace una cosa, ya te hace la otra. Si yo eso lo hubiese sabido, o ese pediatra con 14 meses o con 15 meses, yo lo hubiese subido más. Aquí, vuelvo a repetir, hay muchos casos, y creo, por lo que he oído en corrillos, por lo que deduzco, por inteligencia emocional, que todos esos casos han llegado tarde. Entonces, mi tercera propuesta es, propongo, que además de las becas y todas esas líneas que se van a crear conforme se empieza a trabajar, la primera es la prevención y la educación de los profesionales. En un corro por ahí alguien ha dicho, yo prefiero gente joven, yo también. Porque una de las pruebas que fuimos a hacer de lo del oído, una oftalmóloga, que no era ni atención temprana ni nada, pues ya lo vio claro. Y ya le sacó ella las tarjetas, los pictogramas, y la primera prueba de pictograma que se hizo a mi hijo se lo hizo un oftalmólogo. Bien, me falta el consejo. Yo pertenezco a la plataforma contra autovía del Bancal, llevamos 9 meses dando bastante batalla. Yo mi consejo es que, primero, y ya lo estáis viendo, aunque ahora no lo veis claro, pero yo ya lo veo claro, que no se junte al trapace, esto o lo otro, ninguna asociación os va a apoyar. Todas las que reciban subvenciones, ninguna se va a apoyar. Eso asumidlo ya. Os darán esto, lo otro, patatín, jabón, que te digo. Lo que van a hacer es haceros perder el tiempo. Mi consejo es, y con lo que he deducido aquí, aunque esté con redes, porque tengo un chiquillo en casa, vamos, con lo que he deducido aquí, es que básicamente el fondo de esto, y es lo importante, es que se están vulnerando los derechos fundamentales de menores de edad. Entonces, dejarse el rollo de la comunidad, hablando así, perdón, mal y rápido también, llevo mucha reunión, con esto hay que ir. Defensor del pueblo de España, defensor del pueblo europeo, Tribunal de Derechos Humanos y cualquier asociación internacional que se dedique a la protección de la infancia. Y sigo en el consejo, a nivel local, regional, os van a dar todas las palmas que vosotros queráis. Y os van a tirar todas las palmas que vosotros queráis. Pero, ya estáis viendo, no llegan los informes, no llegan las firmas, no aparece uno, no aparece el otro. Y porque habéis hecho un poquitín de ruido. Pero cuando habéis más ruido, nadie va a querer estar en esa movida. Entonces, yo propongo en este paso de consejo que se piense a nivel macro. A nivel macro es arriba. Se están vulnerando los derechos de un colectivo, de unos menores de edad. Pues, si aquí en España no confío en la justicia ni en los dirigentes, me voy fuera. Pero eso empiezo ya, porque tardan años. Puedo poner ejemplos de soterramiento, de aire limpio. Ahí está, todos somos hijos de soterramiento en ese aspecto de bonito vecinal. Pero, ya cuando termino, aquí hay algo que es diferente de otras plataformas. Lo que nos une sí es algo en común, pero cada uno en casa tiene algo diferente. ¿Vale? Entonces tú, queramos o no, somos humanos y queremos la mejor calidad de vida para la persona que estamos en casa. La plataforma sí, nos sirve, nos ayuda, podemos compartir para hacer lo otro, pero para conseguir algo global, hay que pensar global y actuar global. A nivel regional, sí, consejería, vale, pum, vale. Yo por mí, bueno, no lo voy a decir porque se está acabando, pero bueno, hay muchas maneras. Ese era mi ruego, mis tres propuestas y mi consejo. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, una cosa que iba a decir, me comunicó mi compañero, 10.128 personas han seguido la... 10.128 personas han seguido la... 10.128, se dice pronto. Yo quería preguntarle a este padre que ha intervenido cuál es tu nombre y si te puedo poner en el grupo de legal. Bueno, por este tema de defensor del pueblo, tienen muy clara la ruta, entonces, bueno, aunque sea para impulsarlo, que eso tenemos dos padres y uno a medio, que quizá puedes impulsar ahí un poquito ese grupo. Vamos, te necesitamos, yo creo, ahí. Sí, él está en el red. ¿Eres? En el red. ¿Julio? No, Vicente, vale.
Estoy en grupo de comunicaciones. Vale. ¿Qué queda? Sí. No. ¿Qué de ahí no? Un resumen. Un resumen. ¿Un resumen? Muy bien, pues un resumen. ¿Quién quiere dar el resumen? Sí, pues yo ya estoy ya...